Ben, boa tarde. Empezamos coa sesión de agora da tarde, despois de ter escoitado as intervencións de pola mañana, que se viron certos aspectos da religiosidade popular en Galicia e con certos rituais que se fan habitualmente. E entre na religiosidade popular de Galicia ocupa un lugar moi importante os esvotos. A persoa que fai un ritual para conseguir a curación ou a protección, ao mesmo tempo ben seguro que facía a oferta dun esvoto, se fose material ou fose inmaterial, como logo veremos, a divinidade a través da Virxe, baixo diversas advocacións, ou a través de algún santo. A práctica esvotiva en Galicia non temos testemunhos, pero sí posiblemente houvese xa no tempo dos castros, na época castrexa, que tiñan os seus deuses e terían as súas prácticas para curar enfermedades ou para conseguir prosperidade. Tras a dominación romana, coñecemos as aras votivas, nes que o Museo de Pontevedra ten unha espléndida colección. Aí temos un exemplo. Na provincia de Pontevedra, o xacemento, o castrexo do facho de Donón en Cangas, atopáronse ali pois 170 e tantas aras votivas. Algúnas delas aparecen que foron ofrecidas pro salute ou pro salute súa, e tamén de que foi porque curabi, é dicir, porque curou desa enfermidade. Aquí temos un exemplo que é de Rebordáns en Tui, na que figura, como moitas outras, aí na penúltima liña, esvoto, é dicir, que foi ofrecida como esvoto por unha promesa feita con obrigatoriedade de cumplir con esa promesa. Había aras dedicadas tamén ás fontes, ás ninfas principalmente, como as que achadas en Cuntis, ás termas, rituais que foron criticadas xa, condenadas por Fray Martín Dumiense no século VI na súa obra De Correctione Rusticorum. Pero non chegaron a nos exemplos de outro tipo de esvotos, como podían ser os esvotos de cera que posiblemente houvese, nin as velas. Sabemos que habías fora de Galicia, por San Paulino de Nola, que a refire nesa cidade, e no século VI, San Gregorio de Tours recomenda o seu uso das figuras de cera e das velas, cando di: "Es tamén loable e antiquísima la costumbre de ofrecer e suspender ante las reliquias e imágenes de los santos piernas, brazos, etc. de cera u otras señales más preciosas de reconocimiento a los beneficios alcanzados por su intercesión". As referencias gráficas máis antigas que coñecemos, non en Galicia, pero que sí habería así igual, aparecen nas ilustración miniadas das cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio no Códice Rico conservado no Escorial. Nunha desas miniaturas, a da cantiga número 176, aparece o cautivo de Mouros en Mallorca que se ofrece a Santa María de Salas, e unha vez liberado do cautiverio presenta a súa figura de cera no santuario de Salas. Ou aquí temos a da Mora de Borja, que xa morreu un meniño e ofreceu a Salas, resucitou, entre comillas, e xa ofrece a figura do neno, aí, como vemos, figura de cera. Ofrecíanse, como vemos,
figuras de corpo enteiro, de cera, de home e de muller. Aí temos as actuais. E tamén de diversas partes do corpo, como cabezas, mans, brazos, pernas, peitos de muller, órganos sexuais de home e de muller. E por iso, principalmente por estes dous, por os órganos sexuais, polo que o representante da Igrexa, que en 1791 fai a visita pastoral ao arciprestado da Maía, ordena que el retorno permita que se cuelguen en los altares ni cerca de ellos manos, brazos, piernas y otras figuras de cera que por pudor no se nombran. Prohibición que también afectaría a las mortallas y los cabelos que en aquel entonces ya se ofrecían. Dada la persistencia de ofrecer figuras de cera no solo en Galicia, en el resto de España, sino también no extranjero, o tema chegou a Sagrada Congregación de Ritos, que considera esa práctica unha indecencia similar a la de los étnicos o paganos. Es decir, trata a xente que ofrecía estas figuras de paganos, e asina a Sagrada Congregación de Ritos o decreto sobre esvotos y colocación de cabezas, brazos, piernas y otros objetos de cera en las iglesias o capillas. Ese decreto foi asinado en Roma o 19 de maio de 1881. O decreto, que foi publicado nos respectivos boletins dos bispados galegos, pero non surtiu efecto porque se seguían ofrecendo, polo que o arcebispado de Santiago inclui nas súas sinodais a seguinte resolución: prohibimos poner en los retablos de los altares los esvotos ofrecidos a algún santo o a vasos de aceite sobre las mesas y gradería de los mismos para alumbrar a las imágenes de los santos o velas en depósito. Pero este feito de que estivesen mal vistos os esvotos de cera non é solo da Igrexa, senón que tamén no ámbito civil aparecen críticas a estas figuras. Por exemplo, temos o caso de Emilia Pardo Bazán, cando escribe: hai en los templos multitudes votos de cera, pies, manos, brazos, piernas, cabezas e además outros fragmentos del cuerpo humano menos fáciles de nombrar. Pero logo recomenda que solo se cuelguen ante las sagradas imágenes aquellos que el pudor no obligue a volver la cara a la pared. Ben, isto son algunhas das críticas que recibían estes esvotos de cera, e temos que salientar a diferenza que hai entre as do norte de Galicia e as do sur. Por exemplo, esta muller da Franqueira, que notamos as influencias lógicas de Portugal. Ofrécense como exemplo, temos que citar esta pola súa singularidade, que foi ofrecida no 2015 a Santa Rita en Vila García de Arousa, que ofrecida por unha nai e unha sogra dun mozo de Bueu, así parece nas notas de prensa, que padecía cancro, e aí encargaron a Joaquín Diéguez, aquí presente, que me seguirá no uso da palabra, que fixese esta figura representando a ese rapaz na mesma altura, 1,80 metros. Logo, él nos explicará como foi capaz de facer esta figura. É de destacar tamén o ofrecimento de meniños. Sabimos que nas cantigas de esa muller de Borja lle fora a ofrecer a figura do seu rapaz a Virxen de Salas, e, no, por exemplo, no Santuario das Ermitas de Obolo, nun momento do século XVIII,
consta que pasan de 100 los niños de cera que han presentado a Nuestra Señora como trofeos e insignes memorias de sucesiones conseguidas por su intercesión, o que ven a indicarnos que non só se ofrecían figuras de meniños por enfermidades destes, senón para conseguir ter meniños un matrimonio, es decir, como di aquí, para conseguir sucesiones de rapaces. Na actualidade, esta é unha figura dun meniño, aparecen así recostadas sobre o lado dereito, apoiando a cabeza sobre a man, e parecen copiar as de pasta de oló, como esta que figura no pequeno Museo dos Milagros do Monte Medo. No tocante ás figuras de animais, as máis abundantes son as dos animais domésticos, sobre todo os das vacas e de porcos. Das vacas, debo dicir que cando as vacas deixaron de ser un instrumento de traballo, como eran no outro tempo, e se aproveitaba o pouco leite que daban e un becerro que daban o ano, digo, cando as vacas pasaron a estar estabuladas utilizadas para a producción de leite e de carne exclusivamente, os cereiros víronse obrigados a cambiar os moldes para facelas e ampliarlle as ubres, porque era o que se quería potenciar a producción de leite. Últimamente estamos vendo que se ofrecen mascotas como cans ou como gatos. Isto recórdanos o ofrecemento que nas cantigas de Santa María un infanzón lle ofrece a figura do seu azor que perdera e que recuperara por intercesión da Virxe. Ofrecíanse e ofrécense velas, como esta das cantigas do rapaz de Alcaraz, na cantiga 178, o que lle morreu unha mula que lle regalara seu pai, entón pídelle a Virxe que lle resucite e ofrécelle unha candea do mesmo tamaño que a mula, que vemos nunha das, en das miniaturas vese como está medindo co seu cinto a mula, e aí está ofrecéndolle o cirio da mesma altura que a mula. Ademais das de cera, hai figuras de madeira ofrecidas principalmente no outro tempo, se xa non se ofrecen tanto, principalmente a San Mauro, que é un santo considerado como traumatólogo de enfermedad para curar as enfermidades das extremidades. Atopámolas nos santuarios adicados a San Mauro, por exemplo, en Matamá, en Vigo, ou en Salvaterra de Miño, na Igrexa de Oleiros, e máis no pazo privado na súa capela dedicada tamén a San Mauro. E os devotos pois collen unha ou varias figuras e dan con elas previo pago dunha esmola determinadas voltas alrededor do santuario portando estas imaxes de cera. Tamén as había noutros santuarios, por exemplo, cita Rodríguez Fraiz, que as houbo no santuario da Esclavitude, ademais de outros. Ofrécense tamén figuras en metal. Bueno, aquí traio un cuadro, os cuadros, como veremos despois, danos moitísima información. Este cadro é da Igrexa de San Salvador de Porto de Mouros, en Vila de Cruces, e me representa aí, vemos que é dunha familia pudente, vai verse na vestimenta dos paisanos aí representados, son os donos do pazo de Duxame, e que un fillo recibiu un tiro nun brazo, estaban a piques de amputarlle o brazo, e ofrecenlle un brazo de plata. Aí na parte superior vese ese un brazo de madeira, que lle ofreceron a San Salvador un brazo de plata para que
no tuviesen que amputar o brazo, como así sucedió. Por otro texto que veamos, podemos ver gracias a las fotografías conservadas no santuario de Virxe dos Remedios de Ourense, desaparecidos co incendio do santuario, consta que en 1963 Teresa Sa Torres, que sufrira unha parálise por un derrame cerebral, ofrece e entrega, despois de curada, un brazo e unha perna de prata tamén. He de destacar, bueno, aquí temos o santuario da Franqueira, que recibía diversos objetos de prata. O seu rector, no 1966, decía que máis de 100 piezas de oro e outras tantas de plata en forma de corazones, la maior parte barcos, ojos, etc., que tiña en esos momentos. Non se conserva ninguna figura de barco, por lo que eu vin cando fixen ali a visita no 2018, pero sí en tres panéis marcados casi un cento de figuras de prata, principalmente corazóns e outras partes do corpo. Debemos de citar o conxunto tamén de figuras de prata que posúe o San Roque na ex-colexiata de Cangas, antigua actual igrexa de Santiago de Cangas. Aí aparecen gran cantidad de figuras, principalmente dedos, posiblemente ofrecidos por mariñeiros que sufriron amputacións ou feridas coas artes de pesca, e entre elas esta que posiblemente sexa unha vulva, un esboto de carácter sexual. Temos que considerálos como partes do corpo, tanto a figura do pene como da vulva, como partes do corpo que susceptibles de enfermidades, e non velas con carácter de erotismo. Sobresaen tamén os objetos ofrecidos destinados ao culto. Este é o cáliz de ouro de San Salvador de Celanova, conservado actualmente no Museo da Catedral de Ourense, que con a inscripción consta que foi ofrecido na gran Idade Media por un tal Juan, aí figura, de que desconhecemos a súa personalidade. Ou o caso da coroa e da cruz e da palma, que foran ofrecidos a Santa Mariña de Augas Santas por Nicolás Roel en 1756, que residía en Lisboa, por ter salido indemne do terremoto sucedido no 1755. Mención especial merecen as lámpadas. Aquí traigo outro cadro, o máis antigo dos conservados en Galicia, que está na igrexa, na capela das Virtudes de Arante, en Ribadeo. É que é unha pintura ao fresco que nos narra nesta larga inscripción que ten ao pé como un mariño dali de Ribadeo, Domingo de Carranza e Aguiar, foi a visitar o santuario no 1695 antes de afrontar unha viaxe cara a América. Aquí vemos a esquerda, que posiblemente queiran representar Ribadeo, logo vemos a embarcación que parte de Ribadeo, e na outra parte da dereita está a embarcación despois de ter sufrido un temporal a 200 millas de América, e chegando a un porto que posiblemente sexa Trujillo, que están os, bueno, cos pertrechos todos tirados polo mar, e chega aí a nao sen baixas no persoal, que han recibido pola xente do povo, e podemos ver un franciscano, posible franciscano arriba, que lle ofrecen unha misa e unha procesión co Santísimo polas rúas.
Este capitán logo ofrece a fai entrega no santuario de Arante dunha bandeira da nao que nos recorda ofrecida antes na catedral de Santiago por don Juan de Austria despois da batalla de Lepanto. Ofrécelle tamén un vestido para a imaxe da virxe de cor carmesí, unha lámpara de prata e unha roba de aceite para alumear a imaxe. Non sabemos que tipo de lámpara é, pero posiblemente fose moi semellante a estas, como esta que de Santa María de Conforto, que entregada en 1654 por Antonio Méndez de Cancio, ou a da Basílica de Santa María de aquí de Pontevedra polo gremio de Mareantes un pouco despois, ou tamén as que se conservan, as que foron ofrecidas durante o século XVII ao Santo Cristo da Catedral de Ourense, en especial ofrecida por Fernando de Andrade e Souto Mayor en 1644. Logo temos as maquetas de barcos que xa eran ofrecidas nas culturas grega e romana. En Grecia teñían como deus en especial a Poseidón e en Roma a Netuno, e en Galicia atopamos unha serie de maquetas nos santuarios, principalmente da costa, pero non exclusiva da costa, porque atopámolos tamén en santuarios do interior. Este foi ofrecido ao Santo Cristo de Ourense, está no Museo da Catedral. Este, os milagros do Monte Medo, tamén no concello en Baños de Molgas. E este, as ermitas de Obolo, no santuario das ermitas de Obolo. Deste, non sei se aprecian aí na banda de baixo da liña de flotación, vese unha inscripción. Este foi considerado, e así está publicado, pero con error, como a embarcación na que Pedro Centeno, un home de Vilafranca do Bierzo, estaba destinado en 1702 en Bayona, e foi mandado a recoñecer unhas embarcacións que chegaban pola ría cando foi a da guerra, que foi a fatídica batalla de Rande. El saiu a ver estas embarcacións, resulta que eran embarcacións españolas, e cando ven de volta cara a Bayona, un temporal bota a súa chalupa a piques, e el pide a Virxen das Ermitas que o salve, efectivamente o salvou. Pero non é a embarcación de Pedro Centeno, porque esa inscripción di: este navío Trelles y Castrillón, Aldón Alonso Trelles y Castrillón, que posiblemente fose un marino que en 1805 participou na batalla de Trafalgar, é ofrecida non como esvoto precautorio, esvoto a priori, senón un esvoto propiciatorio, como vemos no espello de popa, lese a Nuestra Señora de las Ermitas nos socorra. Es decir, que sería un esvoto propiciatorio para que a Virxe o protexese. Temos maquetas gremiais ou, digamos, ofrecidas por gremios e procesionais, como esta de San Pedro de Rinlo, que saía nas procesións. Como vemos aí, aparece San Pedro nesta reproducción do barco, que semella coa grandes rasgos o Juan Sebastián Elcano, pero que non é precisamente, únicamente por os catro paus, si por o tipo de velamen podría ser. Son embarcacións, maquetas de embarcacións que se siguen ofrecendo na actualidade. Estas son unha fotografía tomada en uns 5 ou 6 anos en San Andrés de Teixido. Esta é de Nos Milagros de Amil, tamén hai uns cuantos anos
que se ofreceu. En el milagro de Amil é curioso este maqueta dunha embarcación ofrecida por un senegalés. Aquí dun lado pon Senegal, polo outro pon Dakar. Como dado o anonimato destas maquetas, non sabemos por qué, pero seguramente foi ofrecida por un senegalés afincado aquí en Pontevedra ou nos arredores, e por algún problema pois yo foi levar a Virxe do Milagro de Amil. Bueno, ofrécense tamén estas maquetas, que posiblemente sexa tamén do Juan Sebastián Elcano, aquí sen velame. E este é unha maqueta do destrutor Oquendo, ofrecida no santuario de Alanzada, que por certo estaba pendurada na tribuna xunto con outro barco, e o cura actual desterrounos a un alpendre ao lado, está ali misturadas con outros cousas mechedas de polvo, en fin, que non están cuidados como debían. Esta maqueta posiblemente fose ofrecida por un mozo que lle tocou en sorte daquela facer ao servizo militar no destrutor Oquendo, e en San Adrián de Cobres, en Vilaboa, tamén hai outra maqueta semellante ofrecida tal vez polo mismo, por un outro mozo que lle tocase facer a Emilia. Ben, ofrecíanse cereal, tanto millo como centeo como trigo. Aparece documentado no libro de Manuel Contreras sobre as ermitas, aparecen citados moitos casos de ofrecer centeo e trigo tanto como pesase a persoa enferma. Aquí temos unha báscula ou a balanza de San Campio de Figueiró, feita recentemente, onde a silla onde se sentaba o enfermo, e o outro lado onde botaban o gran para conseguir o mesmo peso e ofrecerlo a San Campio. Isto, seguimos cos cadros que nos ofrecen moita documentación. Este do 1856 dinos que levaron ao San Bieito de Mercurín en Mercurín, en un concello da Coruña que non me lembro ahora, e levaron o rapaz ofrecido con tanto trigo como pesase o rapaz. Neste caso é unha fotografía das moitas que ten con que conta o santuario do Corpiño, que as fotografías viñeron a sustituir de certo modo os cadros pintados. Aquí é unha fotomontaxe, vese na parte superior esquerda a imaxe da Virxe do Corpiño, o retrato do rapaz e a lenda na que nos di o nome do rapaz, o motivo que tiña 10 anos, 1942 ou 43. Sofre unha enfermidade paralizante, consultan, segundo a lenda, tres médicos de Vila de Cruces, non o dan curado, mandan a Santiago, en donde atenden outros dous médicos, e deciden ingresalo no hospital, que ten que estar ali ingresado durante 18 meses, ata que a nai Coraxe decide traelo para a casa dali de cerca do santuario do Corpiño, lle ofrece a Virxe, se o curaba lle ofrecía, estamos falando do ano 1943, lle ofrecía 400 pesetas en metálico e máis tanto millo como pesase o rapaz. Dicir que 400 pesetas naquele entón eran moitos cartos, pero ofrecía yo coa condición de si yo curaba. Efectivamente o curou, porque este rapaz morreu, conseguín a esquela, morreu
no ano 2012, é dicir que durou bastante tempo desde entón. Agora vamos facer un percorrido por cadros que nos acreditan que se ofrecían animais vivos, animais, digamos, maiores, como é este caso do cadro de San Andrés de Barciala, no Concello de Santiago, en donde os pais ofrecen un fillo a Lixen da Piedade, que vemos aí no centro, ofrecenlle unha mula e máis poñer a imporlle a imaxe da Virxe da Piedade, vamos, da Piedade. Aquí vemos a dereita como entran coa mula no vestíbulo da igrexa, están os pais vestidos de gala de xeonllos, e á esquerda vemos como o pai lle está, non lle impoñen a imaxe, como di a lenda, senón unha estampa. Vemos como está deitado o rapaz nunha especie de cama e estánlle poñendo a estampa da Piedade sobre el. É un ritual que forma parte da religiosidade popular con moita frecuencia en Galicia. Ofrecíanse becerros. Estos, agora vai vir unha serie deles que son do Santuario da Esclavitude en Padrón. Aquí este paisano ofrece un becerro coa condición de que tiña que valer 8 duros, es decir, ponlle prezo incluso ao becerro que lle vai ofrecer a Virxe, e isto debeu ser no 1821, e aquí representa entregando a ofrenda despois, 4 anos despois, porque di así se encuentra, como se ve en el año 1825, o paisano Agustín de Tembra, como día a lenda. Outro becerro, vamos, deste de Domingo Ereizegui, do ano 1847, tamén lle ofrece este becerro por unha fiebre maligna, e vemos que foi ofrecido, dinos a lenda, que foi ofrecido por a súa tía María Garra, e que a Nosa Señora da Esclavitude despachou a súa petición concedéndolle a completa saúde. Rastrexando a biografía de Domingo Ereizegui, resulta que foi un importante mera de familia chegada do País Vasco, e foi un importante curtidor de coiro en Santiago. E a finais do século XIX aínda tiña algunha fábrica en Santiago. Ofrecíanse cabalos, como vemos neste outro, que estando, dinos que Isabel Sisai, estando enferma, era muller de Alonso Pérez, que aquí este axudante maior do provisor de Santiago de Compostela, estaba enferma dunha grave enfermidade, e ele, para pedir a súa curación, ofrécelle o cabalo. Vemos como está vestido de gala o axudante maior de xeonllos, co seu traxe, e no centro a Virxe da Esclavitude e a muller na cama. Os cadros son documentos tanto pola súa lenda, que nos dan datos importantes, senón para ver como eran os mobles, como era a maneira de vivir, como era o traxe daqueles momentos, a vestimenta daqueles momentos. Este aquí ofrecenlle, este é un santuario de Sarandóns, ofrecelle, estando ás portas da morte, un señor cura, presentouse de rodillas de xeonllos diante da imaxe deste Santo Cristo, unha irmá do enfermo do cura, e habiendo hecho oración con a maior devoción e humildad, suplicándole le concediese a salud, en este caso, caso de que lle concedese a salud, le ofrecía un buey, que de volta á súa casa
atopou no con melloría e aos poucos días estaba, había recuperado a saúde por completo. Logo entregou o boi no santuario e intuímos que o boi foi poxado e cos seus cos cartos do boi froito da poxa, os cartos foron invertidos con outras esmolas na obra do seu altar que vemos aí á dereita. Ofrecíanse parellas de bois, como neste caso tamén da escravitude, por un emigrante en Cuba que, estando lá moi enfermo, os médicos recomendaronlle que voltase a Galicia, e aquí foi asistido polos mellores facultativos, pero non conseguiu a curación ata que se ofreceu a Virxe da Escravitude elevándolle o par de bois. Os bois co carro, como neste caso, ou neste outro, son dous santuarios distintos, pero vemos, bueno, no Escravitude hai outro cadro que é moi semellante, que posiblemente sexan do mesmo autor, son xeralmente cadros anónimos, agás excepcións. Ou o propio cadro, como é este caso, un canteiro de Cuntis que tiña unha gangrena na cara e lle saíran xa osos, ofreceuse a Virxe da Escravitude cunha misa, e máis este cadro, un cadro moi naif, como é habitual, do 1861. Este tamén da Escravitude, no que lle ofrecen, estando Ramona Costolla, da de San Miguel dos Ágoros de Santiago, nunha peligrosa enfermidade, o fillo maior, vémolo aí de xeonllos, ofrecelle, pídelle a Virxen que a cure, e ofrecéndolle unha misa cantada, aquí especificase a misa, por tanto a misa é non deixa de ser un esvoto, e 12 velas de 3 en libra, é dicir, que das que entrasen 3 velas nunha libra, e logo recobrou a saúde. Ou este é un cadro que había en Santa Clara de aquí de Pontevedra, non sei agora o paradoiro, supoño que iría co demais cousas para Santiago, no que Josefa Crespo estaba moi desafiuzada xa polos facultativos, polos médicos, e os seus fillos ofreceron a Virxe dos Desamparados, que se veneraba na igrexa conventual de Santa Clara, e ofrecéndolle unha misa, pero tiña que ser coa súa majestade exposta, é dicir, non era unha misa calquera. Este que é un cadro de Vilaselán en Ribadeo, de 1775, un barco que saíra de Londres, vese inmerso nun temporal, e o capitán coa tripulación encoméndase á Virxe de Vilaselán, ofrecéndose, facendo o voto de visitar o templo, é dicir, a promesa de visitar o santuario, dar a limosna a esmola para unha misa, e poñer este cadro para a memoria, é dicir, vemos aquí o cadro como o esvoto, unha misa como o esvoto, e máis a peregrinaxe como ofrecemento. E outro que non sei onde está, fun recentemente a propósito a Muros, no santuario da Virxe do Camiño, que si está, había tres cadros, e máis unha maqueta dunha fragata grande, a maqueta da fragata si está, pero os cadros non están no santuario. Falei con un par de señoras, dixéronme que non sabía que desapareceran, pero non sabían o seu paradoiro, habrá que investigar a ver se foron levados para un sitio máis seguro ou foron froito de algún estropicio. E aquí consta que estes mariñeiros facían unha viaxe cara a Asturias, viron inmersos nun temporal, navegaron durante 5 días sin que ninguén os socorrese, e ofrecéronse a Virxe do Camiño de Muros, ofrecéronseles a ir ao seu santuario
en peregrinación e descalzos, como aí se ven no cadro. Bueno, hoxe en día non se ofrecen, bueno, antes de chegar aquí vamos facer dar lectura a unha estampa de como era unha romería, en concreto a de San Bieito en Cambados, publicada no ano 1957 no Correo Gallego, escrita, asinada por Pomares. Di: las madres pesan a sus hijos en la primitiva balanza de madera y cuerda, con trigo o maíz, el que seguidamente es entregado como sagrada ofrenda. Los hombres robustos se arrodillan en las frías losas del suelo, mascullando oraciones o impetrando auxilio y misericordia para que les tienda su mano protectora. Y San Benito, con su manto de terciopelo negro, con orla dorada, cubierto todo él con sarta de billetes, desvotos de todas clases en acción de gracias por haber salvado a otros tantos implorantes de la enfermedad y de la muerte. Una vez terminada la misa mayor, pasea su imagen en solemne procesión por la grandiosa plaza con ataúdes de personas moribundas restituidas a la vida, los que entregan, una vez besada la reliquia, así como multitud de terneros, corderos, gallinas, adornados con lazos que de variados colores les ponen las doncellas. Esto era lo que sucedía en una romería en aquel momento. Hoxe siguen siendo abundantes, luego veremos las velas y figuras de cera, como podemos ver en Lérez o en Chamorro, ofrecense, sin embargo, animais menores como capóns, este a San Bieito no convento de Pereira en Cuntis, ou años, isto era, foi no 2008, me parece que quitada a foto, no San Bieito de Lores en Meaño. Cantidad de cera, de figuras ofrecidas a San Bieito de Lérez, pero aquí teñen un local no interior para depositarlas. Fíxense nesta figura, nesta bolsa azul cerrada. Despois, se teño ocasión, falarei sobre ela. Ou en San Campio, onde, bueno, en San Bieito están esperando a que remate a festa para logo ser poxadas, que venderlas a outro cereiro posiblemente para refundirlas e volver a traballalas, pero en San Campio teñenas almacenadas, clasificadas por según sexan cabezas, brazos, pernas, figuras, e os devotos, en vez de comprar ya un cereiro, collenas a cambio dunha esmola estipulada que revirte directamente no crego. Ofrecíanse cadraitos, este en teixido, posiblemente un ofrecido por un matrimonio portugués no 1913, digo, ofrecíanse, pero si esta é unha imaxe de Santa Marta de Ribarteme de hai uns anos, onde, como sabemos, houve polémica, o sacerdote se opón a que saian os cadaleitos, unha tradición que ven desde a primeira documentación que temos é do século XV, en que o alcaide maior da pobra do Caramiñal, Juan de Liñares, despois de estar enfermo de gravidade, se ofreceu ao Nazareno e pagoulle a catro, redimiu da pena a catro malfeitores que condenara el, para que o levasen nun cadareito na procesión. Seguiuse facendo, isto non hai moitos anos que se facía, uns 8 ou 9 anos fun a Santa Marta de Ribarteme, estaban os cadareitos no dentro da igrexa e despois saíron na procesión. Agora atopanse con problemas, pero este ano saíron no Cristo, Santo Cristo de Xende, en Alhama, pero os féretros, vemos aí o féretro dunha persona maior e o dun meniño, era dunha meniña que despois iba acompañada por os seus familiares, pero os cadareitos están fora da igrexa como expulsados do recinto sagrado.
ofrecíanse, bueno, cadaleitos, que en la Pobra do Caramiñal, o domingo día 15, procesionaron 4, gran cantidad de devotos, vestindo os hábitos como estes que en San Campio de Figueiró, en Tomiño, están aí pendurados para que os que o queira levar na procesión os colla aí a cambio dunha esmola. Siguen levándose moitos imaxes en billetes como estes ambieitos, se ven moitas imaxes para evitar que cos alfileres ou co danen os mantos, pois prohíben que os poñan aí, os boten como as molas no peto. Un tipo de esvoto é o que no Diario de Pontevedra aparecen a veces oracións pedindo grazas de determinados santos ou accións de gracias, principalmente a Santa Clara, a Virxen Peregrina, o Espírito Santo ou a San Xudas Tadeo, como neste caso San Xudas, que ten gran devoción en Pontevedra, e aquí vemos que na Igrexa Conventual de San Francisco todos os días ten cantidade de flores, de velas e de ofrecementos que a xente de Pontevedra lle fai a San Xudas Tadeo. As fotografías que xa vimos, como aquela do Corpiño, esta é dos Milagros do Monte Medo. En San Campio de Figueiró, aquí ofrecen nunha dependencia anexa o santuario. Aquí vemos nesta repisa gran cantidad de fotos. Seguen a ofrecerse embarcacións. Fixen recentemente, en menos dun mes, acerqueime ao santuario da Barca a Muxía, e o domingo día 15 fun aos Milagros de Amil para confrontar se había algunha novidade. En ambos santuarios, en 1987, cando principiei a ter contacto cos esvotos, tiñan os dous, o de a Barca tiña 8 maquetas e o da Amil 7. En 2008 topei unha referencia nun xornal, o de a Barca tiña 15. E hai que ter en conta que despois, no 2013, se produciu un incendio que puido que algún desaparecese no incendio do santuario. Hoxe ten 21, e o da Amil, que tamén tiña 7, no 1987, no da Amil, onde faltan polo menos 3 que había no 1987 e que desaparecerían por deterioro, hoxe conta tamén con 21. É dicir, que é unha práctica habitual, ainda que non numerosa, si habitual. Este é o dun pesqueiro que foi ofrecida á Barca, na visita á Barca, un bonitero donado, ou mellor, a don Andrés, lle poden sonar, donado á Virxe da Barca por Rafael, Julio e Guillermo Taboada Vázquez, sacerdotes, asinado en Oleiros o 2016. Don Rafael Taboada Vázquez, coido que foi o abade da Colexiata da Coruña, se non me equivoco, e dos dous irmáns, pois non sei, teño que buscar de vista. Non sei por que os tres irmáns sacerdotes lle ofrecen un boniteiro á Virxe da Barca, tendo en conta que o folio que aí aparece, tres, que quere dicir que se dedica a unha embarcación de pesca, LU, que era da provincia marítima de Lugo, dous do distrito de Burela, e o 03, que sería o ano do folio, non se corresponde en realidade, porque buscando este folio dame outro barco, xa hai la figura distinta desta, que é un boliteiro, un barco de Foz. É dicir, o folio é ficticio, pero non teño a dúbida, teño que investigar por que estes tres sacerdotes lle ofrecen a... E esta tamén ofrecida recentemente á Barca, unha maqueta do Juan Sebastián Elcano, ofrecida no 2018, donado por José Luis Collazo Franco en setembro de 2018. É dicir, que son ofertas moi recentes, e
outros tipos de rituais ofrecidos, feitos seguramente por un voto, por unha promesa. Esta fotografía foi tomada o día 15 no Santuario dos Milagros de Amil, xente facendo cola de votos, facendo cola para durante 45 minutos contados polo reloxo, ata chegar ao interior do santuario e facer este ritual, como é fregar ben panos ou ben estampas neste caso na porta do sagrario, e logo leválas para a casa, e despois deste ritual subir por detrás da imaxe da Virxe, darlle unha aperta ou ubicar o manto. Aquí temos a cantidad de cera que había o domingo día 15, amoreadas aí de velas, figuras de cera que seguramente fosen xa retirando, figuras de cera que teron conta que a situación, o modo de vida mudou moito, xa hai outros problemas de familia, como pode ser desviacións conductuais, droga, hai problemas de convivencia entre parellas, hai paro, polo que se ofrecen, por exemplo, estas un home e unha muller atados a unha vela e a vara que a sostén, isto en Amil. Estas son do santuario de Chamorro, unha parella atada con a cinta tamén. Estos son de Amil, un home e unha muller. É raro que estén enfermos o home a parella, pode dar su caso, pero topei varias bolsas que neste caso son home e muller, pero neste caso están abertas, mentras que no de San Benito de Lérez aquela bolsa estaba fechada. Eu intuo, non me atrevín a abrila, topei en dous casos máis, a abrir esas bolsas por respeto ao oferente. Penso que aí habería algún voto de carácter sexual que a xente se recata e non quere que se saiba. Sin embargo, estas, na mil, se digo, topei varias bolsas abertas de home e muller, como podemos ver aí. E, como máis recente, dirán que pinta aí unha reproducción do Juan Sebastián Elcano. Uns amigos fixéronme chegar a noticia o sábado, este sábado pasado, de que foran a capela de Bueu do Pazo da Santa Cruz, unha capela privada, con motivo da Santa Ifixenia, e que a señora que está ali lle dixera que fora ofrecida, entregada o día anterior. O domingo fun ali e a señora ratificoume que sí, que fora entregada o venres, dicir que estamos ante o último esvoto ofrecido do que eu teño coñecemento, esvoto de maqueta, pero do resto dos votos síguense facendo. Este é o mesmo barco e nada máis, que se siguen practicando, facendo rituais, ofrecendo esvotos de cera, esvotos de animais menores, ofertas que de obrigado cumprimento. Nada máis, non quero pasarme moito do tempo. Moitas grazas pola súa atención. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecer vuestra asistencia y agradecer que me hubierais invitado como persona representando, pues digamos, el último en vida persona que se dedica a elaborar velas y votos desde el siglo pasado, la cuarta generación de la familia Dieguez, y que aún seguimos en activo, fabricando y vendiendo en Pontevedra velas y votos. Bueno, pues vamos a mí me citasteis para hablar un poquillo de cómo se fabricaban, cómo se un poco los esvotos y las velas y un poco la historia. Pues mira, yo provengo de la cuarta generación de cereros. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo era José Dieguez Sueiro, que tenía una fábrica de velas y jabones en Puente Cesures. Ese abuelo tuvo sus hijos y con motivo de un accidente, era fábrica de velas y jabones, se había caído uno de sus hijos en una caldera de sosa y para los jabones y eso, y había fallecido. Entonces dejó los jabones y se centró en el mundo de las velas.
Y entonces, pues bueno, la siguiente generación fue mi abuelo, Luis Díez Carles, que ya hicieron una fábrica nueva dedicada desde los cimientos solo para velas y esbotos y bujías de cera, que eran las velas de los apagones que se elaboraban antiguamente para cuando no había corriente o cuando se iba la corriente o en los lugares que no había corriente, pues se utilizaban ese tipo de velas, que llamaban bujías. Nosotros en la fábrica las elaborábamos pues, por el noque, como es este, sumergíamos en un depósito de cera, la mecha, íbamos dando capas, que yo os explicaré más adelante, y luego había una máquina alemana, ya que sea con unos moldes de zinc, mezclaban así plomo y hacían una fundición para hacer el molde, que se iba gastando y había que derretir y volver a hacer ese molde para la máquina, y sacaban unas 100 velas. Eso era a nivel industrial, para la época era una pasada, ¿no? Hoy en día es una miseria, pero para aquella época era mucho. Y entonces, después de, ¿cómo explicar?, del tema de la, del bisabuelo, de la, del abuelo, el abuelo ya hizo una fábrica nueva solo para eso, con dos noques iguales a eso, que son enormes. Nunca vi unos tan grandes como los que existían. Yo conservo ese de la foto. Y bueno, pues fue a partir de cero. Tiene dos partes la fábrica, aparte de toda abovedada abajo, con arcos, y arriba con un noque a cada lado. La fábrica, las velas de bujías se hacían aquí en el medio, y en el lateral izquierdo eran las velas todas esas para artesanales y de decoración. Y bueno, pues eso tenía sus calderas y sus pailas de cobre, y se trabajaba con leña. Yo fui testigo presente de trabajar con leña y con ese tipo de calderas. Y bueno, después ya mi padre siguió esa tradición, y bueno, pues, posteriormente sigue yo. Empecé allí, pues vi que había unas ciertas carencias, había un poco de futuro y me gustaba, y pues me quedé ahí hasta el día de hoy. Cogí ese camino. Paralelamente a esto de la fábrica de velas, teníamos también la tienda en Pontevedra, la calle San Román. Esa tienda era la que vendíamos nuestros productos que elaboraba la familia. Entonces empezamos también remontándonos antiguamente, pues en Pontevedra, en la Plaza de la Verdura, pues existía una cerería, que es la que es actualmente Cerería San Román, que sus dueños pues le compraban la cera y los productos a mi bisabuelo. Después a mi abuelo, que ya cogió el traspaso de esa tienda. Mi padre siguió con el traspaso de esa tienda, ya fabricábamos nosotros y vendíamos a la propia tienda, a nuestra, que ya era nuestra propia tienda, y después pues ya compramos lo que es el local en vida de mi padre. Y actualmente sigue funcionando. Es decir, es una cosa que tiene una historia desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, diríamos, como las dos fábricas de velas que os estoy diciendo, que eran de mi familia. Y bueno, pues ahora, con esta pequeña introducción de dónde vengo, pues vamos a centrarnos un poco en la tradición de las velas y de los esbotos de cera, que bueno, que nos centra para una tradición religiosa en Galicia. Y bueno, yo me voy a centrar un poco en la fabricación de lo que es los esbotos, en principio. Y lo que es muy importante, lo primero, es fabricar el molde, ¿no? El molde, y hablamos de una cosa tradicional, que es como lo que yo conservo. Yo conservo moldes, sigo trabajando con moldes de escayola, aunque actualmente se pueden hacer moldes por impresión 3D o de silicona, que son los más típicos que hoy en día se hacen. Yo trabajo con la escayola, una, porque es tradicional, porque lo tengo y lo aprendí, y dos, porque me parece que es un material que refrigera muy bien a la hora de hacer un esboto. Puedes ir más rápido incluso que con la silicona, que tarda más en disipar el calor. Indudablemente, modernamente, con aluminio, un sistema de refrigeración líquida, pues sería muchísimo más rápido. Pero bueno, yo, como sé trabajar la cera, las temperaturas, la conozco, me crié en ella, pues se me da muy bien eso de trabajar con moldes de escayola. Los mojas, los... Bueno, pero primero, también había moldes de madera, que son, disipan peor el calor, pero son muy antiguos. Entonces, ese tipo de moldes, pues yo personalmente no trabajo. Son trabajosos de hacer, un ebanista, tendría que ser un carpintero bueno que los trabajara. Y entonces, esos moldes de madera lo que hacían eran sumergirlos en agua y ponerle un peso en el fondo para que absorbiera el agua
y entonces inflara un poquito y esa misma agua hace de desmoldeante en el propio molde de madera. Entonces cerraban el molde, vertían la cera y el problema que había era a la hora de enfriar, ¿no? Pues como que el molde es un material como más caluroso, no es como el hierro, o otro material que disipa, pues a lo mejor pues lo que había que hacer, si la cera no estaba muy fría, pues era volver a vaciarla, volver a meter en un agua, incluso con la cera dentro, y volver a echarle otra vez la cera para que cogiera como otra capa interior más rápida. Al notar la cera caliente, otra vez frío el molde, como que enfriaba. Entonces el enfriado del molde, de un molde de un esboto, es lateral, ¿no? Muchos echan un poco de cera y la mueven y tal. Yo personalmente busco el punto correcto de temperatura y lo echo y espero que enfríe de modo natural la pared lateral, ¿no? Y después hago el vertido del sobrante, entonces me queda como una capa, como una piel. Lo meto en el agua, espero que enfríe y abro el molde. Entonces, es la manera más que yo utilizo más habitual. Tengo moldes de muchos tipos, modernamente incluso de aluminio, pero sobre todo trabajo con ese tipo de moldes. Después la cera, pues son parafinas con un poquito de cera líquida, de abeja, y eso, pero sobre todo para el esboto vale cualquier cera, como es un material que tengas que quemar y eso, pues con tal de que tenga un punto de fusión un poco medio elevado para que no se derrita tan fácilmente, si lo tienes al sol o así, pues da igual, le puedes meter cualquier tipo de parafina y de cera. Y a ver, refiriéndome a los moldes, pues eso, pues a ver, que tengo aquí una anotación. Bueno, toda esta cera la derretíamos en unas pailas que eran de cobre, que son como unos conos de cobre, que llevan dos asas y poníamos encima como de un bidón, ¿no? Una especie de bidón, y se apoyaba ahí y la leña se metía por debajo. Entonces se ponía una capa de agua para que la cera es de una densidad, es como el aceite, es menos densa que el agua, entonces queda arriba flotando, e incluso las impurezas que podía tener la cera, un trozo de cera que te cae al suelo, que viene sucio, pues por decantación, por gravedad, se mete en el agua. Entonces la cera queda líquida arriba. Y entonces calentamos la leña, que nuestro proveedor era una fábrica de parqué, estos que yo recuerde de niño, venían los camiones, volcaban el parqué, lo paleábamos, lo guardábamos en el garaje y lo subíamos por carretillas. Era muy trabajoso, muy esfuerzo y tal. Modernamente ya le metemos un poquito, siguiendo la tradición de la elaboración, pues ya derretimos con gas o con corriente, ¿no? Que de hecho me arrepiento mucho de haber tirado con ese tipo de calderas cuando tuve que hacer una reforma para poder crecer, ¿no? Cuando ya es más la ofrenda a los esbotos, a lo que son los cirios de cementerio o los cirios a los santos, como también ofrenda religiosa, pues ya evolucionó, ya necesitas una producción más en lo que es industrial, entonces había que meterse a máquinas y ocupaban espacio y eso. Y refiriéndome también a esos cirios que de cementerio y para la ofrenda de santos, y pues empezamos a producirlos en moldes de escayola, y como esa cera tenía un punto de fusión muy bajo, era muy aceitosa, tardaba muchísimo en enfriar, entonces hacíamos muchísimos moldes de escayola y le teníamos que poner un hierro en el medio para luego meter la mecha y meterlos en los vasos de cera. Después seguimos con una máquina de 24 unidades hecha ya por torno, con unos pistones que subían, empujaban las velas para arriba, y bueno, hoy en día pues tengo un montón de mesas de esas de moldeadoras, pues de alguna de 110 moldes y eso. Aunque modernamente, aunque ahora mismo sigue siendo un proceso artesanal, derretir, vertir y todo eso, y enfriar, pues yo sigo una tradición que es más o menos hacerlo artesanal. Hoy en día ya es todo prensas. La cera la pulverizan y todas las prensas vienen y la empujan, la aprietan y van bum, 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 cogiendo un silo como de material. Ahí no hay... eso va como churros a toda velocidad. Entonces, bueno, yo mantengo esa tradición, consigo hacer una vela de muy, muy alta calidad porque es toda maciza, toda consistente y no lleva aire como las otras, ¿eh? Y entonces, pues intento hacer un producto siempre de la máxima calidad y que sea muy tradicional, a lo referente a los cirios.
Y luego los exvotos igual, mantengo esos, incluso los modelos antiguos. Mi familia también, por parte de mi abuelo, pues fundaron la cerámica celta, que es en Puente Cesures. Entonces hay muchos moldes antiguos que conservo también. Y dentro de los moldes, lo que había hablado de los exvotos, pues hay moldes de infinidad de figuras y de piezas, ¿no? Hay moldes de una sola pieza, por ejemplo, que puede ser para desmoldear muy fácil un pecho, por ejemplo, pues una barriga. Es un molde de una sola pieza. Y luego hay moldes pues, de dos piezas, pues, de figuras más simples, una pierna, un brazo, no muy definido. Porque cuanto más definido sea la pieza a fabricar, mayor número de piezas necesita el molde, ¿no? Curiosamente, cuando vino Fuentes allí a la fábrica, pues encontramos un molde muy antiguo que tenía 13 piezas, que era de un niño, un esboto de un niño, que era de 13 piezas, un esboto muy antiguo. Y claro, imagínate montar las 13 piezas, vertir la cera, volver a desmontar, eso era como un puzzle. Entonces, pues aún sigo conservando ese tipo de piezas, que podría fabricarla incluso y venderla como auténtica, ¿no? Y luego hay moldes de tres piezas, por ejemplo, de gatos, de perros, moldes así, pero bueno, suelen ser de dos, tres piezas, ya no me complico más por el sistema que es más industrial, más rápido. Y bueno, pues es una cosa que sigue a día de hoy pues funcionando el tema de los esbotos, se sigue ofreciendo al santo y entonces pues seguimos fabricando sin parar esa misma tradición. También fabricamos velas de decoración, muchas velas de decoración y tipo de candelabros, también muy antiguas. Antiguamente pues teníamos viajantes que llevaban pues su maletín con sus modelos, iban visitando joyerías, bazares, tiendas de decoraciones y ofreciendo los productos fabricados en esta acerería. Y a día de hoy sigo conservándolo y haciéndolo por sistema tradicional de moldes, metiendo la cera, encerando la cera, dándole los nuditos para que agarrarlo incluso como hacían antiguamente con un trozo de palo, se utilizaba de mimbre porque el mimbre es muy flexible, entonces se cortaba el palo, se pone el nudo, se agarra, se tensa, se sella el molde, los laterales con un poquito de cera que echas en la mesa, que enfría un poco, a ti como si fuera una especie de silicona, ¿no? Con el dedo le vas dando, una vez que los tienes puestos, bien mojados para que despegue, se vierte la cera a temperatura, se espera, se vierte la cera y se vuelve a aumentar cada X tiempo porque la cera con el calor, al ir enfriando, se va contrayendo y hay que aumentarle para que no quede hueca ni quede torcida. Entonces, pues después al día siguiente desmoldeamos, abrimos el molde, cortamos el sobrante, exageraros el trabajo que da para que veáis la gente que no lo valora. Y luego repasado todo a mano, por ejemplo, moldes de tres piezas, pues tiene tres uniones que hay que repasar a mano con una navaja, pues los 13 faltas que tiene. Después pulir, nosotros pulíamos con trapos con gasolina o también valdría disolvente, pulíamos la vela para dejarla toda lisa. Y al día siguiente, cuando ya la gasolina se evaporaba y tal, limpiamos con un trapo. Si utilizas una toalla o un trapo más poroso, mejor, porque te queda más lisa. Y luego ya barnizamos en barniz especial para velas, ¿no? Teníamos luego un sitio también que bajabas con unos contrapesos, como el noque, bajas las velas, sumerges en el barniz, las subes, esperas que goteen, luego las vas colgando pues en un mueble, todo con sus ganchitos antiguos, que eran unas puntas dadas así de vuelta, son los mismos ganchos que podréis observar ahí arriba también, y de ahí se colgaban las velas de decoración. Se esperaba que secaran, bueno, se empaquetaban con papel de seda, bueno, hacíamos incluso las cajas de cartón nosotros allí, con los moldes, rayábamos el cartón, lo cortábamos todo allí en la fábrica. Es decir, era una maravilla, pero claro, hoy actualmente no puedes pararte si no te pagan eso. Aparte, yo no podría, no tengo tiempo humano. Y si tengo unos empleados que no son de oficio, como soy yo, pues se dormirían en el intento. No acabarían de hacer nada durante todo el día más que dar vueltas. Entonces, bueno, yo mantengo esto, estoy muy acostumbrado y espero que mis hijas de alguna manera puedan seguir esta tradición y no acabe aquí, que es el mérito que tiene. Y la tradición va a seguir como está hasta el día de hoy, pero lo que es cierto que una familia como la mía, con cuatro generaciones a día de hoy, que siga funcionando a este nivel, yo creo que está ya extinta, eso está claro.
Bueno, voy a ver qué nos pone esta diapositiva siguiente. Ah, mira, estos son los ganchos que os hablé, donde colgamos las velas. Hacemos un nudito. Tengo una mesa, es antigua también, y tienes las bobinas agarradas en unos hierros. Entonces pones la bobina de mecha, que es que aquí da para mucho para hablar. Esa bobina de mecha, que antiguamente teníamos una máquina de trenzar la mecha, lo que es la seda, entonces giraba, que aún creo que la conservo, sí, esa la conservo. Entonces giraba y se hacía la mecha allí. Esa mecha se enceraba a mano, se cortaban trozos en esa mesa que os digo yo, que tiene un gancho donde agarrabas el principio de la mecha y luego te ibas al otro lado, según la medida, ibas moviendo pues, un hierro que va en una canaleta, que la conservo. Entonces, tantos metros, pues hacías para una vela de tanto. Y ibas cogiendo la bobina, tirando con la mano, y cuando las teníamos cortadas, por cada lateral hay que hacer un nudo. Entonces te sientas y empiezas a hacer nuditos. Tú ahí haciendo nuditos, bueno, puedes mirar la televisión si quieres. Vas haciendo nuditos, pues ya coges tanta práctica que ya ni miras ni para ellos. Y después te vas ahí al noque anterior. Y los cuelgas. Aquí están las velas montadas ya, pero empezamos a partir de una tablilla de 26 ganchitos. Colgamos 26 hilos y le ponemos un hierro para que tense y se pare, que debe de estar por aquí en las fotos, luego lo enseño. Y empezamos a bañar lo que es la mecha en este aquí abajo, aquí en el noque. Esto atraviesa la fábrica hasta abajo y antiguamente era de madera con amianto, llevaba un recubrimiento de amianto, altamente cancerígeno, y unas resistencias puestas en una estructura de hierro, unas resistencias que en el hierro tenían como unas cabezas de porcelana para que no derivara la corriente, y se daba unas vueltas, entonces iba dando vueltas a la resistencia antigua. Al noque este calentaba la cera y bueno, hasta que un día se rompió, vino el electricista, puso otra resistencia que yo observé curiosamente que era más ancha. Y dije al electricista, uy, esto no sé si era... Bueno, total, que al cabo de una semana prendió fuego y fue una odisea ahí apagarlo. Bueno, pues echaron unos cuantos extintores, se apagó y ahora se hizo de acero inoxidable con agua, lleva una resistencia de 4.000 vatios y por eso se trabaja muy poco, porque vale mucho dinero la corriente. Entonces se trabaja a piñón, cuando me pongo a trabajar, empezar y acabar rápido, y ese calor de esa agua pues guarda la temperatura de la cera. Empiezas a bañar a una temperatura muy elevada para que la mecha se impregne muy bien, se empape muy bien, y después conforme vas dándole capas puedes ir bajándole la temperatura, porque al mismo tiempo consigues que coja la capa antes, ¿no? Y al mismo tiempo van girando de un lado a otro y se van enfriando, ¿no? Bueno, le puedes poner un ventilador también para ayudarlas a enfriar, y entonces pues cuando ya llega a un centímetro o así, un centímetro y medio, pues ya empezamos a pasarlas por estas tablillas para que ya la vela, estas de aquí, para que la vela vaya se moja la cera, va enfriando dentro del depósito, coge una capita y al tirar por arriba, al levantarla, tengo que subirme a una escalera. Aquí no se ve, no se puede observar, no sé si se observará más adelante. Y con la mano, bajo la tablilla donde están las mechas, se levanta unos contrapesos, que esto es original, esto es del siglo pasado todo, de principios. Es el mismo sistema. Estos contrapesos que son de plomo, se le van poniendo pesos según vaya cogiendo el peso de la vela. Entonces empieza con uno solo y a lo mejor acabas con este caso. Estas son velas hechas para esta Semana Santa, de 800 gramos cada una. Pues mira, acabas con estos tres plomos y empezás con la tablilla de 26, pero como ya cogen tanto gordo, hay que quitar las velas y pasar a esta tablilla de 10. Y si luego quieres más gordo, hay tablillas de 5. Y luego incluso achones muy gordos, pues cada tablilla solo colgarías uno, ¿no? Porque son achones muy gordos, pesaría mucho.
Bien, pues vamos a ver, aquí están las tablillas. Aquí veis las tablillas esas que os dije antes, que son de menos cantidad, porque claro, cogería mucho peso. Seguimos. Ah, aquí tenéis el noque con la cera. Este es el noque ya moderno, aunque conserva, estas piezas eran antiguas. Esto ya es acero inoxidable. Esta es la escalera que fabriqué yo en hierro para subirme. Y aquí, pues este material es lana de roca para aislar un poco el depósito para que no se disipe el calor. Bueno, aquí este martillo, esto se utiliza para abrir el plomo, porque a veces se cierra, pues le das un golpe para que entre aquí en los contrapesos. Bueno, aquí estoy yo. Bueno, ves, baja, aquí ves las poleas que bajan. Al bajar esto, pues suben los plomos y le das la capa de cera. Al subir, notas que empieza a bajar, bajas de las escaleras y le pones otro plomito. Bien. Bueno, está ya la fabricación de esbotos. Aquí hicimos un poco improvisado, pues para demostración, pues aquí fundí un poquito de cera. Si os fijáis, tiene como un poquito de telilla. Eso es bueno, que está enfriando, pues ahí trabajarás más a ritmo. Estos son unos cazos antiguos, que fijaros, tenía una empleada que era zurda, entonces el cazo lo hacía para el otro lado. Entonces era un rollo trabajar con ella, porque yo vertía para un lado y ella para otro. Y los calderos igual, era un rollo. Este molde es un molde de un niño, de dos piezas. Previamente lo había mojado en agua, de una mano, de un corazón. La cabeza de mujer. Bueno, aquí está la cera. La derretimos, esperamos a su punto óptimo. Y bueno, aquí es muy simple el proceso. Pues en este caso lo agarraba con una goma de un neumático. A veces lo ponías contra la pared y le ponías un peso para cerrarlo. Bueno, hay muchas maneras. Incluso había unos sistemas de cerrar así, como al girar una palanca, es como una excéntrica, empujaba una madera, entonces apretaba, ¿sabes? Hay muchos sistemas. Bueno, este es un sistema muy, muy sencillo de poner una goma. Mira, aquí estoy sellando con la propia cera. He hecho una poquita aquí, espero que se enfríe un poco, pero sin que se solidifique, y la trabajo encima de la junta del molde, para que no pierda, porque con el uso los moldes se van desgastando y van perdiendo pues unión. Una cabeza de un hombre, aquí estoy repasándola, me faltaba la navaja del abuelo que aún conservo, pero no la encontré el otro día. Y bueno, esta es la línea que queda de unión del molde. Entonces, bueno, pues eso. Antiguamente nos parábamos muchísimo a dejarlo todo perfecto. Bueno, ya vamos con más prisa porque el tiempo vale oro y no te lo van a pagar. Aquí está. Esta sería una cabeza de hombre, de hombre o de mujer, es un poco indefinido, entonces podría valer para las dos cosas. La puedes vender pues para las dos cosas, ¿no? Eso es otra cosa que modernamente nos volvimos más pijitos en todo. Mano izquierda, mano derecha, que sí de hombre, que sí de mujer. Antiguamente pues no eran tan exigentes, porque yo lo viví, tengo 54 años. Entonces eso ya hay mucha tontería. Y hablando de los esbotos, también hay mucha influencia de Portugal, porque en Portugal pues es muy tradicional los esbotos de órganos, que aquí no era tan tradicional, aquí éramos más simples. Pues te dolía, pues, por decirte, la barriga, y estabas mal de la barriga, pues ofrecías, ya no te digo una barriga, a lo mejor un cuerpo de hombre, seas hombre, y de mujer. Y pues no, en Portugal ya se definía más el estómago, el riñón, bueno, pues indudablemente, o el pulmón, aquí pues el corazón era un clásico también. Y bueno, aquí estoy, trabajamos mucho con espátulas para cortar. Bueno, aquí es la cabeza de una mujer, desmoldeándola. La desmoldeo dentro del agua, es más fácil, aunque si está ya fría, pues la puedes poner a temperatura ambiente. El corazón. Mira el molde aquí también. Esta es una figura de hombre muy antigua. Todas estas figuras son de diseño muy, muy, muy antiguos.
Conservo los diseños antiguos. Cuando hago moldes nuevos, los hago encima de la pieza antigua. No cojo una pieza nueva, muy definida. No me parece tradicional. Es decir, el perfeccionismo en una figura y sobre todo en un esboto no me parece bien. Me parece bien mantenerlo como antiguamente. Bien cierto lo que decía José, que lo de las vacas, pues antiguamente pues un poco evolucionó pues por lo de las ubres, pues también en las figuras, pues también según la demanda pues vamos un poquito en eso, pero bueno, mira, un cerdo, a mí cuando vendo en la tienda y me dicen una pierna derecha, una izquierda, y si no la hay, digo, hombre, por Dios, el santo no va a ser tan exigente, es la voluntad que tengas tú y el buen, ¿verdad? Es que, y luego hay la hipocresía también, ¿no? Que quieres comprar el favor y llegas y vale un euro y qué caro, hombre, si te está viendo Jesús y el santo, no creo que le sea muy agradable lo que estás pensando. No puede ser tan hipócrita, hay que hacerlo todo de corazón, como era lo que se hacía antiguamente. Por eso me refiero de que lo importante era pues pedir el favor al santo y ofrecer esa cera, que también se utilizaba, lo que dice él, pues para venderla y luego pues arreglar con ese dinero, volver a fundirla y tal. Pero antiguamente la cera también, aparte de todo eso, tenía un valor, que era para hacer velas. Entonces se dejaba en la parroquia la cogía y hacían velas para hacer fuego. Y esto es un burro, también antiguo. Este yo creo que es un diseño de la cerámica celta, este burro, casualmente, de la familia. Se aprovechó el molde para hacer esa figura. Aquí está la famosa vaca, ya más moderna. Las vacas antiguas eran más como en forma de bisonte de Altamira. Eran planas, los moldes eran planos, eran moldes muy rústicos, y eran como más así, ¿no? Eran figuras muy planas, y los hombres y las mujeres. Aquí está la vaquilla. Ah, mira, el famoso pie, este molde, pues tiene, es de un niño sentado, muy, muy antiguo. Es que yo desconozco, porque bueno, mi padre falleció y de la generación anterior solo viven tres personas, de las cuales uso de razón tienen dos. Entonces, pues, y no se criaron en la acera. Yo fui el único, casualmente, y mi padre, que seguimos la tradición esta de seguir fabricando velas y figuras. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Pues aquí podría hablar de todo, podemos centrarnos en lo que queráis. Bueno, si queréis preguntarme algo de la fabricación de esbotos o de... No, yo también fabrico, por ejemplo, velas. Me preguntan velas pues para ofrenda pues a un santo, incluso con hierbas. Pues hago las velas con las hierbas o alguna forma determinada, como el esboto este que se ofreció a Santa Rita, que me dio pena porque, a ver, a mí bien cierto es que hay cosas que no me dan dinero y me motivaba mucho el hecho de poder hacerlas, ¿no? Empecé de partir de cero, lograr hacer una cosa así. Entonces, para mí era un reto, aparte, y aparte que me dio pena esa persona, pues empecé a comerme el coco y tenía que hacerlo, y a, pues ese en concreto lo logré sacar aprovechando un maniquí con las piezas, fui bañando la cera y obteniendo los trozos de cera, y ese maniquí es montado a trozos. Se llevó en un taxi concreto, se llevó un taxi a Santa Rita, a Villa García, y la competencia, los otros cereros ayudaron incluso a desmontarlo del taxi a esta señora, para llevarlo a el día de Santa Rita allí a la iglesia de Villa García. Las monjas, bueno, fue un boom, fue una pasada. Las monjas quedaron súper encantadas, dijeron que nunca, no sé si a día de hoy lo tendrían, que lo iban a guardar, y no sé si lo tendrán conservado allí, pero fue una cosa muy atípica. Después también, como cosas muy atípicas que yo recuerde, pues algún ataúd en cera, también me tienen encargado como esboto. Pues una vez me encargaron un carro de vacas, es decir, las vacas y detrás el carro, y tuve que hacer un carro con sus vacas, también me motivó mucho hacerlo. Un barco hace poco me encargaron, también de esboto, también para la zona norte, no sé qué en concreto, para qué santuario. Y después lo que sí, modernamente, que me están demandando mucho, con el tema de las hipotecas, los problemas con la vivienda, pues son casas. Entonces ofrecen al santo casas de cera, de esboto.
Como vi que hablabais del tema pues fálico, de tema de velas, de sexuales y tal, todas estas cosas, pues mira, el primer esvoto que se hizo, pues lo hice yo, y la historia de ese esvoto en forma de pene, pues fue hecho inicialmente para Vigo, como forma de vela, para un restaurante erótico que había al lado del Corte Inglés. Entonces me encargaron, porque los traían de Estados Unidos, eran unas importaciones, y entonces, claro, no daban servido y querían un proveedor. Entonces, con una pieza original de Estados Unidos, me la dieron a mí, hice los moldes y empecé a vendérselo a él. Después de ese molde hice los esbotos y los tenía en la tienda. Mi empleada se escandalizaba mucho y me los escondía o se los retiraba, pero bueno, hoy en día si me los piden los vendo también. Pero es curioso porque la historia es una cosa moderna, y antiguamente yo no sé de ningún esboto en forma pues esa, ese tipo, y también tiene su historia. Esbotos así más raros, pues que recuerde que me hagan, pues hombre, hice trabajos para algunos de Bellas Artes, alguna cosa macabra, pues piezas así de órganos y todo, también como trabajo de encera, y no sé qué deciros más de los... Podéis preguntarme lo que queráis, sí. El material, importante, sí, muy importante. Antiguamente se trabajaba, pues, a ver, la parafina es antigua, porque también es antigua, la cera de abeja, ¿no? La cera de carnagua, pues todo tipo de ceras, incluso de esperma de ballena. Antiguamente, pues fabricaban así las velas, con grasas de... y untos y cosas así, aprovechaba un poco todo. Entonces la cera de abeja era una cera que se usaba muy antiguamente mucho, pero era una cera que, sí, natural 100%, pero la cera de abeja no arde bien, lo que es inconsistencia, y aparte lagrimea mucho y todo. Y esa cera, entonces antiguamente con la llegada de la parafina se hacían, indudablemente se hacían velas y se rellenaban cacharros y se ponían mechas, que se hacían pues con lana y tal, e incluso con paja se hacían las mechas. Y iban, ardían, bueno, pues ardían indudablemente y funcionaban. Pues después, con la hebra más moderna, se utilizaba la parafina. Entonces la parafina la mezclaban con cera de abeja, porque una, daba la imagen de natural; dos, porque la cera de abeja tiene mucha liga y entonces al dar las capas se pega y se trabaja muy bien con ella, y entonces, dependiendo del... la cantidad de mezcla que tenía de cera de abeja, porque era más cara que la parafina, pues era como si fuera una vela de más calidad. Indudablemente no te podías pasar de cantidad de cera de abeja, porque sería una vela muy cara y al mismo tiempo una vela que no funcionaría bien y quemaría mal. Yo conservo en la fábrica velas timbradas de alguna cerería antigua de Santiago, y también en los cuños que teníamos nosotros en nuestra fábrica, que cuñábamos cada vela con una especie de polvillo plateado, no sé lo que era, tengo que buscar, era como un polvillo plateado, y entonces con nuestra dirección, nuestro nombre, cuñábamos tanto porcentaje, un 20%, un 15%, y vela por vela cuñábamos lo que era la parafina mezclada con ese porcentaje de abeja. Luego las velas de los tiros de cementerio pues son ceras semirrefinadas, no llega a un refinado tan grande, es decir, que le quitan el aceite y la dejan más seca. Cuanto más aceite le quitan, más dura es la cera. Entonces para figuras interesa una cera dura, pero en cambio para ciros de cementerio necesitas una cera blanda. ¿Por qué? Porque la cera blanda lo que te va a conseguir es que con muy poquita llama derrita la cera, sea capaz de fundir. Entonces con poquita llama logras fundir toda la vela, y claro, con poca llama no tira tanto, no chupa tanto. Si pones una cera dura, le quieres poner poquita llama y se te ahoga, se te mete para adentro porque no ha derretido lo que es el contenido total del envase o de la vela. La carnagua pues también se utilizaba, venía de América, si no creo, se utilizaba también para darle dureza a la cera. Se utilizaba también pues ácido esteárico, utilizamos también grasas hidrogenadas de pescado, incluso pues cuando la cera era demasiado aceitosa, entonces la vertías, pues pedía, entonces echábamos grasa hidrogenada, o ácido esteárico también. Es muy curioso porque, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, yo me voy, pues también según la necesidad, voy tirando para un lado o para otro, para ir corrigiendo pues defectos que te haga
la parafina o la cera que cuando compro. O incluso puedes buscar una cera, la de Carnagua, pues para darle un acabado final artístico, o una vela hecha en molde, pues le das una capa caliente, entonces queda más lisa, queda como más dura. Yo hago capas, velas incluso de dos componentes, dos puntos de fusiones distintos, para que conseguir que me duren más, que no me ahumen. Vamos, la vela perfecta que quiere todo el mundo, buena, bonita y barata. Entonces, bueno, pues me paro mucho en eso. Intento hacer una vela que funcione y que se distinga de los chinos, ¿no? Y nada, pues son los tipos de cera que utilizo. Cera de soja también, pues utilizo cera de soja. Vale, hay cera de soja de punto de fusión bajo o alto, incluso vale para masajes, para dar masajes, porque es una cera natural muy aceitosa. Utilizo cera de palma también para ciertas velas, pero como no me la pagan, pues tiro mucho para la parafina y hago lo más económico posible. Y eso, pero hay infinidad de ceras. Las que utilizo son esas, en concreto. Si queréis alguna pregunta más. Sí. Decías que vendes sobre todo en la zona, ¿verdad? ¿Perdona? Decías que vendes sobre todo en esta zona, Pontevedra, o vendes en toda Galicia. Sí, sí. Vale. ¿Cuáles son los picos de venta de exvotos, de cera? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son los picos de venta? Es decir, me imagino que hay unos periodos en la zona donde se venden más los exvotos. Ah, claro. ¿En qué periodo te pasa esto? Sí. Dicho de otra forma, ¿cuál es la romería más popular? Sí. ¿Sí? Bueno, yo vendo también. A ver, yo antes vendía mucho, incluso tenía vendedores, fabricaba muchísimo, tuve mi época muy dorada. Luego quise dedicarme a mantener lo que tenía y me dedico, pues no doy más, abarco a más y prefiero que mis clientes sean de calidad y mantener lo que son la tradición de padres e hijos. Me explico, que un cliente que era el abuelo, venga el hijo, luego venga el nieto a comprarme. Yo quiero seguir manteniendo esa esencia en mi tienda y en mi fábrica. Y vendía, vendo exvotos para Portugal, vendía exvotos muchísimo para el norte, a los cereros, le vendía, me pasaba veranos fabricando exvotos para la zona norte y todo, de todo tipo de figuras. Indudablemente, pues, para Santa Lucía, pues, ojos de cera, pues para San Antonio Abad o para San Antonio, pues figuras de animales, es que en concreto, así te puedo decir, para sitios, yo básicamente fabrico, luego no llevo a esos sitios, vendo a los cereros, que son los que realmente ellos venden. Yo nunca, nunca fui, salvo una vez allá a la Merced, que me dijeron de ir, nunca fui a vender a romerías. Siempre vendí a la gente que iba a vender a las romerías, ¿sabes? Y nunca, pues no te puedo decir, pues. Pero básicamente a cualquier templo y a cualquier santo tú le puedes ofrecer cualquier cosa y cualquier favor. Eso es como lo significado de las velas de colores. Indudablemente, pues no te es muy agradable pues pedirle a un ángel o si tienes un bebé enfermo, no le pones una vela negra, como que te parece, ¿no?, ofrecerle a la Virgen María. Entonces, pero lo que vale yo creo que es el corazón y la voluntad, la fe que tengas tú para contigo, para el santo y la creencia que tengas. No tienes por qué definir una vaca, indudablemente ahora veis aquí la vaca, no se le ven las venas ni las pezuñas, es simbólico, es por el valor que tenía esa cera y por la tradición de hacer las cosas y por la creencia y la fe. Entonces, pues, sobre los exvotos, no sé explicarte a sitios determinados, ¿no? De qué exvoto va para aquí o para allá. Al norte, pues hay mucho Burela, toda esta zona de pues sí que me pidieron ya varias veces el barco y parece ser que lo comenté con él de exvotos de barcos por la zona norte, pues como hay más naufragios, más peligro, pues no sé, pues se llevaba más eso. Bueno, pues podían ofrecer más ese tipo de exvotos o esa variedad de exvotos. Y luego, pues, oye, pues lo que digo, pues por ejemplo, para pedir para novios y eso, parejas o figuras, pues se le pedía también a San Antonio.
pues para conseguir un novio, pues hay gente que tal, ese tipo de amarre que tenía con aquel lazo rojo era seguro que una vela de unión. Pues mira, modernamente te voy a hablar de esvotos, pues hay hombre con hombre, pues hago dos esvotos de hombre, pues no sé, pues por lo mejor pues dos una pareja de chicos que quieren pues o están enfadados o que quieren uno con, no sé, pues que seguir siendo pareja, no sé. Pues se lo ofrecen al santo y hacen así cosas, pues ya eso ya es un poquito más moderno, eso antiguamente no lo había. También antiguamente nosotros teníamos, y tengo los útiles, pinzamos las velas a mano, unos alicates, los metíamos en agua y las metemos, a día de hoy hago para hacer velas de bautizo, de comunión o alguna cierta decoración. Y curiosamente, que no sé ni para qué, es que lo, quería yo incluso indagar, las gargantas, mi padre y mi abuelo las pintaban, las gargantas de cera, las pintaban como un triángulo y un puntito verde. Eran rojo y en verde. Y se pasaba las tardes pintando ahí, pim, pim, porque todo iba muy lento, muy lento. Era todo muy, muy bonito, era todo muy lento. Que yo diría que si el mundo siguiera así, pues estaríamos todos más felices y habría sitio para todos, ¿no? Teniendo buen corazón y respeto. Hoy en día el pastel se lo come uno solo, tiene una fábrica grande, arruina al resto de sectores pequeños, todo crece, todo te vende en la película de que hay que ser, que hay que prepararse, hay que prepararse, y al final ser la leche, pues al final uno es la leche y fastidia a todos, ¿no? Y los tiempos van a parar pues para otros lados, y yo que sé, estas cosas como más tradicionales, pues bueno, gracias a Dios se siguen aquí en Galicia, sobre todo manteniendo, que es lo que hoy nos trajo hasta aquí, hablar de ellos, y es muy entrañable y muy bonito pues que siga este tipo de creencias y que el mundo siga un poquito manteniéndose como antiguamente. ¿Qué me querías hablar? ¿De alguna cosa más? ¿De una pregunta de algo? ¿De lo que queráis? Si os parece, hacemos ahora pausa, porque tenemos sí, una pausa sí, de 15 minutos, y después está prevista una mesa redonda que modera compañía ah, de sí, y pueden seguir sí, preguntando, sí, sí, parece vos. Volvemos en 15 minutos. Vale. Gracias. Boas tardes. Ante todo pido disculpa porque non puiden vir pola mañán e ben o sentín, porque perdín charlas tan interesantes como as que acabo de escoitar nesta tarde, na que estuven gozando realmente e aprendendo moito, porque naturalmente eu non son nada especialista nisto, e aquí veño sobre todo a aprender, e por eso incluso cambiei o título e falo da raíz teolóxica da religiosidade popular, porque vou a falar ao final como teólogo. Algo quero dicir naturalmente, porque o tema é tan importante, o da religiosidade popular, que para un teólogo ten sempre esa doble marca. Indudablemente, nós que nos esforzamos en purificar a fé para que non digamos tal, para que sexa que este a altura da cultura, que non digamos cousas que non son ose a mito ou que non entendamos, e, polo tanto, que buscamos de alguna maneira non racionalizar, pero facer racionable a fé, indudablemente as manifestacións populares sempre poden provocar un certo distanciamento ou incluso un espírito crítico. Eu veño con absoluto respecto, tíveno sempre, e por iso vou falar da raíz última que nos afecta a todos, polo menos os que entramos neste tipo de cousa. Esta é unha dialéctica, indudablemente, o teólogo ten tamén, nesto ten que criticar, indudablemente, ten que, falarei de cousas ao final un pouco críticas, pero ten que aprender tamén. O tema da religiosidade popular na teoloxía deronlle moita importancia os teólogos da liberación, porque justamente traballaban co povo, coas comunidades populares, e entonces dedicaronlle moita reflexión. E hai unha frase que me gusta citar de un deles, di: a función de ensinar non se fai con eficacia se quen se propón ensinar ao povo non se torna ao mesmo tempo alumno do povo. Da religiosidade popular hai cousas que se poden criticar, pero hai moitas cousas que temos que aprender. Para min, o tema, teño así certas ocasións que me fixeron pensar, esas veces que é como unha especie de intuición, que che, aquí hai algo máis do que parece, non? Desde logo foi o primeiro impacto da teoloxía da liberación
chamou a atención e obrigou a pensar, indudablemente. Na revista Encrucillada, o ano 78, dedicámoslle un monográfico que estiven repasando, que o citas, por certo, que é realmente interesante. Creo que é un número moi traballado, e creo que refírse en xeral á Relixiosidade Popular con certa atención a Galicia, pero aí aprendimos moito. Estaba Antón de director da revista, e tamén teña aí un artigo, polo tanto, hai unha preocupación que ven en min de vello e que foi importante. O Concilio Pastoral de Galicia aludiu ao tema, pero non o tocou a fondo, pero polo menos chamou a atención. E logo están claros os traballos de Vicente Risco, que foi unha ocasión que aproveitei, por exemplo, para repasar o terceiro tomo da Historia de Galicia de Vicente Risco, que é un tesouro inmenso. Indudablemente, seguramente, os especialistas notaredes a distancia ou a diferencia de tempo no tratamento, pero Risco era moi inteligente, era un sabio e informa de moitísimas cousas. Eu gocei moito repasando todo. E despois, naturalmente, temos que pensar que todo o que hai de manifestación religiosa, popular e non popular, claro, ten unha intrahistoria en Galicia. Ten unha intrahistoria ante todo no mundo, como falarei. Eu penso que a dimensión religiosa é unha dimensión do humano, que para moitas persoas pode estar ocluída, pero eu penso que sí, que está aí no fondo de nós. De iso falarei un pouco ao final. E, polo tanto, hai que pensar que nestes ritos tradicionais hai un trasfondo de historia ancestral, de raíz antropolóxica, eu penso que irradicable a pesar do noso tempo tan secularizado. E logo, naturalmente, están as distintas historias e religións que foron pasando por aquí, ouvas tamén, temos toda a religión, as religións prehistóricas estudiadas, e logo está o cristianismo que asumiu eso. Normalmente o cristianismo non destruía todo, senón que o bautizaba. Normalmente é unha religión de encarnación, polo tanto, non se trata de destruir, inda que a veces se fixo, desgrazadamente, pero senón de transformar e de rebautizar o que viña de atrás. E este trasfondo convén mantelo, porque realmente está aí e merece respeto, porque hai raíces antropolóxicas a realidade popular tamén ten a súa sabiduría, indudablemente, pode ter as súas deformacións. Logo, houve un certo contraste en min de... Estou vendo aquí unha nota... Onde está? Ah, sí, sí. De sempre sospeitar que en calquera rito destes hai moito contido e moita seriedade religiosa que debemos tratar de buscar e de respectar. Nese número de Encrucillada, un párroco escribe este parágrafo que eu creo que debe lerse. O dicir religión parece como se se fixera relación a un ser superior, a Deus, dimensión vertical exclusivamente. Para min teño que a dimensión horizontal é tamén religión. Por iso digo que o home rural galego é profundamente religioso, pois nel dáse a vinculación co outro ser, ser trascendente, ou non sempre persoal, pero distante, e que está aí presente e que convén ter moi en conta. Pero tamén se dá no sector rural unha vinculación moi íntima cos veciños, coa solidaridade e servicio da vida de cada día, dáse unha experiencia de comunidade, aínda que esta non sempre se perciba. E outro di unha cousa interesante, a Isaac, a Londres Estravis, este xa fai unha cousa máis culta, pero recorda el como cando el viña de estudiar de fora. Este foi monse, pero logo fixose sacerdote, estudiou fora, e cando volveu celebrando un funeral na súa parroquia, di el ao final que asistiu a unha cea despois do funeral. E entón el aí preguntou que pasaba aí, e contou que era a profunda sabiduría religiosa que estaba ali creada polo povo. Esa non era a celebración da igrexa ritual, era o que celebraban na casa. El leo tamén. Despois, á noite, no lugar onde estivera o morto, congregáronse os veciños. No lugar onde estivera a caixa, co corpo, estaba agora unha mesiña cun mantel branco, un pan encetado e un coitelo ao lado. Velas as lámpadas, velas e lámpadas de aceite aceso. O pan e o coitelo en riba da mesiña chocoume. Preguntei o porqué de aquilo, vindome á cabeza a idea dunha superstición. A resposta foi
que o pan representaba a última cea de Xesús. Dese pan dábase cada día un cacho a un meniño en nome do difunto. Dese onllos, moitos dos asistentes, rezouse o rosario, dirixido pola máis vella da casa onde morreu, por ser ela a quen lle correspondía esa función. Unha ceremonia preciosa que posiblemente a xente vivía ali moito máis intensamente e con máis sentido do que estuvera o mellor vivindo nos ritos eclesiais. Ben, por outro lado, tamén na miña vida levaronme a pensar nesto varios episodios que recordo, porque para min foron significativos e nos poden axudar. Recordo un grupo que temos ali de teoloxía e tal, un ano quixemos ir á Semana Santa de Sevilla e eu fun con absoluto respecto a Drede, quero vivir aquilo, e para mí impactoume moito o ver como a xente pode chamar a atención que unha virxe rivalice con outra, todo o que queiras, pero o importante era que a xente estaba vindo ali algo moi profundo, con moito respecto, e eu realmente sempre iba con respecto e volvín con máis respecto do que levaba. Pasoume tamén, a primeira vez que pasei por Fátima, pasara, viña de Lisboa, e fun a ver o santuario, entonces aparecía a típica escena de unha muller, varias, pero eu estaba vendo ali unha, arrastrándose de xeonllos polo chan. Eso, naturalmente, a nós, normalmente, porque a máis eu non lle recomendaría facer a ninguén, pero estuve mirando, estaba ali un pouco impresionado e de repente ao meu lado estaba unha xaponesinha nova, unha muller xaponesa nova, e de repente mirando como estaba mirando, e de repente baixou, pasou ao centro e púsose ela de xeonllos a camiñar detrás da muller tamén. Aquela xaponesa algo notou, que identificouse con aquela muller e púsose ela tamén a ser peregrina así de xeonllos. Te recordo unha conversa con un antropólogo que eu lle dicía, bueno, é que iso realmente comprendo, que temos que comprendelo e respectalo, pero tamén temos que intentar corrixilo, que tamén é verdade. Eu penso que non, se eu fora párroco, que nunca exercín de párroco, non aconsellaría, non proibiría, non son eu quen para proibirlle nada a ninguén, pero que a Deus non lle gusta que nós suframos ou que pensemos que el goza se nós nos preocupamos sufrimento. E este dicíame, bueno, pero hai que mantelo, porque tal? Dice, bueno, ti querías que tú a nai fixera iso, ou a miña nai non. E, bueno, pois aquí temos un problema de respecto e de corrección, que isto non é sempre fácil aí manter o equilibrio, pero, indudablemente, tamén como teólogo, eu teño que criticar certas maneiras de traducir a experiencia religiosa, respetando a que non fai, pero tratando de, ao final farai, porque tamén nós temos que aprender e temos que corrixir moitas cousas. E outra cousa que me chamou a atención, cando eu paso casi a diario por diante da Igrexa das Ánimas, e sabedes que ali hai un frontispicio coas ánimas, e, falando en México unha vez, dixen, acordeime do tema, dixen, bueno, os canteiros son a veces máis listos que os teólogos, porque aquelas ánimas están metidas no lume, pero están tan tranquilas, contemplativas, dicen, o canteiro sabía mellor que a Deus non lle gusta que ninguén este a sufrimento, e esas ánimas que están aí representadas popularmente, pero no fondo saben que viven na felicidade de Deus e que Deus non as pode estar atormentando para nada. Logo, varias veces me encontrei con xente americana amiga que veu visitar a igrexa para ver ese frontal das ánimas. E outra idea, unha cousa que escoitaba moitas veces a miña nai, porque é un tema moi serio, porque alude ao tema da eutanasia, falando dun enfermo xa moi sufridor, moi acabado, que realmente todos decimos, realmente esta vida non vale a pena. E ela sempre decía, ogallá que Deus lle levante a man. Aquí temos, por un lado, o respeto. Aí hai algo, é unha persoa, é sagrada, está desexando que aquelo morra, pero tamén nese respeto á vida, dicir, bueno, como, cal é a nosa actitude aí, no? Como se examinar o tema da eutanasia, o tema da morte, pois aí temos todos un problema que temos que verlo así, pois desde a súa profundidade, porque a teoloxía é sempre coller a fé espontánea e transformala en ciencia. Amor rival, a quen eu
E Levo Moito sempre dicía, toda fe que empeza sendo didagé, empeza sendo catequese, empeza sendo predicación, algo vivido, ten tamén que pasar a gnosis, tense que facer ciencia, pero ten que saber que vive sempre da didagé, vive sempre da catequese, e o que trate de purificala e comprendela intelectualmente e explicarla. Entón, visto todo este párrafo, é onde vou a falar un pouco de onde está a raíz teolóxica, naturalmente. Aquí xa teño que falar desde a miña paixón, eu son apaixonado da filosofía e da teoloxía, inda que agora monógamamente da teoloxía, e entonces vou falar de como eu vexo o problema, non todo mundo estará de acordo, naturalmente, pero eu penso que a dimensión religiosa é algo que forma parte da humanidade, no sentido profundo, non sin meterse aínda en temas confesionais. Isto que a xente di, algo ten que haber. É dicir, a nosa vida é demasiado misteriosa. Nós estamos aquí e podíamos non estar. Eu recordo que sempre de pequeniño hai veces que quedaba asombrado. Por que estou aquí? Por que estou eu e non vive un irmanciño meu no meu lugar? Isto a mí sempre me asombraba, este sentimento da contingencia. Bueno, eu creo que neste sentimento, que vemos que a nosa vida non é autosuficiente como non é o mundo, senón que ten algo, un trasfondo que nos funda, que aparecemos, nós non existimos e aparecemos e existimos. Esta é unha experiencia que, máis ou menos oculta, está presente en todas as persoas. Hai alguén que dicía que a veces asinten mellor os nenos e os locos, os tolos. En todo caso, eu creo que está no fondo de toda persoa. E eu creo que este é a raíz última e máis íntima da religión. Recoñecer que estamos fundados en algo distinto, e por iso nacen todo o mundo das religións, ata o punto que eu penso que unha parte, non toda a historia da humanidade, naturalmente, un sector, bueno, aquí estou falando con antropólogos e penso que iso entendedes moi ben, que hai unha parte da historia da humanidade que podemos ver o esforzo por ir averiguando como é eso que nos funda, que a veces desexamos, que creemos que nos envolve, que posiblemente nos espere máis alá da morte, e entón é buscar como é, que pode ser. Bueno, pois eu penso que a historia das religións é un enorme proceso de aprendizaxe de como imos pensando que debe de ser Deus, que debe de ser a transcendencia. Porque non hai altavoces celestiales, non hai anxos que nos veñan informar, non hai mensaxeiros do céu, todo é, nace do noso corazón e da nosa intuición. A persoa humana ten unha capacidade de captar, temos, como eu digo, temos distintos usos da razón. Se eu estou falando de axedrez, non podo aplicarlle as normas das damas. Se estou xulgando unha obra de arte, non podo aplicarlle as normas da física ou da química. A nosa razón especializase en... E todo é tan racional como outro. Non é máis racional o xadrez que as damas. Os dous son racionais. Non é máis racional a física que a estética ou que a ética. Son distintas racionalidades. Bueno, pois a religión tamén ten a súa racionalidade. O enfrontarse co problema da transcendencia, pois ten tamén unha racionalidade, un como o ser. E, de feito, a historia das religións é unha historia de maravillas e de horrores, como facemos sempre, porque interpretar isto non é fácil. E, entonces, a mesma Biblia, para chegar aí, é realmente un... Bueno, alguén chama o gran clásico da literatura mundial. Non sei se merece ese título, pero en todo caso é un gran clásico. E aí temos cousas horribles. Hai cousas que se dín de Deus na Biblia que, por desgraza, a veces se siguen lendo nas misas e nas cousas, ou na Semana Santa, que, bueno, non quero entrar nese tema porque me pon un pouco nervioso. Pero hai tamén cousas maravillosas. É dicir, hai escenas bíblicas, hai intuicións de falar de Deus. Por exemplo, que che di, pode unha nai esquecerse do fillo das súas entrañas, pois aínda que ela se esqueza, eu non me esquezo de ti, Dios Señor. Claro, esta é unha intuición que é insuperable. Unha vez que captas isto, que o divino pode ser tan entregado a nós, máis do que pode estar unha nai, pois realmente é unha culminación religiosa que leva a que vayamos, que teñamos unha visión deso transcendente, que ou aqueles que polo menos o descubren ou creemos descubrilo, pois nos dá un pouso, un sentido, un horizonte na vida que nos permite realmente iluminala e vivila. Pero naturalmente isto estáse sempre en camiño
non hai ninguén que pode dicir eu xa sei como é Deus. Pero, naturalmente, eu que penso que sí, que na Biblia, a Biblia é un libro ecuménico, a Biblia, para hoxe ademais está moi de moda pensar eso, porque é verdade, é dicir, a Biblia é o libro religioso dun pequeno país rodeado de grandes imperios, miles de antes anterior a ela, con religións moito máis maduradas no seu tempo, Babilonia, se había mitos, o mito do Ilúrio na Biblia está copiado de Babilonia, aí hai salmos que están copiados, un salmo precioso, salmo 134, está copiado do himno de Akenatón, que alguén considera o primeiro monoteísta, non creo que se lle poida chamar así, pero era, prácticamente era un monoteísta. É dicir, a Biblia é un libro ecuménico porque aí participaron moitas culturas e ela avanzou nunha dimensión, que eu digo que foi sobre todo a dimensión ética, comprender que o religioso non é pura masia, non é un anonimato, é alguén que fai pacto con nós. É unha interpretación, pero non houve ninguén Deus que baixara ao monte e chamara a Moisés para contarlle cousas. Esa é unha metáfora, un mito, unha interpretación que se transformou en literatura porque está expresando experiencias moi profundas do que é Deus. Ben, entonces, a Biblia eu creo que tivo a gran sorte de enfocar a relación con Deus, ou ir interpretando como pode ser Deus desde o punto de vista ético. Deus quérenos a nós, incluso hai veces que lle chama, acabo de aludir un momento que lle chama nai, outra vez chaman esposo, no Antigo Testamento menos pai, se xurde nacer e vai non a converter no gran símbolo, pero dicir que descobren un Deus que é preocupado pola vida, e non só pola vida individual, sino que vemos toda a Biblia, se hai un fío de ouro, é a preocupación polos que sofren, polo esclavo, polo estranxeiro, ata o punto de que hai momentos no mesmo Antigo Testamento xa en que di, mira, non me importan para nada os teus sacrificios, os teus holocaustos apestan, me dasme asco porque non atendes á viúva, desprezas o orfo ou maltratas o estranxeiro e o esclavo, porque o que quero é que fagades xustiza, e iso é coñecerme, di Yahvé. Isto foi, claro, todo un proceso enorme. Isto, estas frases dinse máis ou menos a partir do século 8 antes de Cristo, xa pasaran milenios de estar investigando religión, aprendendo uns de outros e tal. E entonces, desde a miña perspectiva, chega Xesús de Nazaré, que realmente logra dicir o que eu creo que se pode dicir máximo de Deus, porque Xesús de Nazaré, ao dicir que Deus é un pai de amor infinito, pensade que fala, Deus chama Yahvá, que só pensan vos, que non necesitades falarlle moito, porque antes de que lhe diades, el só sabe, o vosso pai que está no céu. Se vos, sendo malos, dades cousas boas aos vosos fillos, como Deus non vai a dar cousa boa? E logo de perdón infinito. Recordade, ou que lle chamo perdón incondicional, a parábola do fillo pródigo. É dicir, un perdón tan inmenso que nin siquera hai o que logo os curas, porque é das cousas tamén que eu creo que foi unha deformación na celebración do sacramento do perdón, que a mí me parece dos sacramentos máis bonitos, pero convertímolo nun torturadeiro. A confesión, eu cheguei a escribir que a xente fixo ben en deixar masivamente de ir confesarse, fixeron un auténtico referéndum, dí, mentre celebredes así o perdón, non imos aí, porque iso non é o perdón. Na parábola do fillo pródigo, cando o fillo intenta disculparse, o pai nin o deixa falar. O pai abrazo, manda para facer festa, chama para os demais, e o irmán non é capaz de entenderlo, que iso tamén é unha parábola nese sentido precioso. O irmán xa non pode comprender que o pai perdone ao seu fillo. E o pai dille, pero se ti estás sempre conmigo, é dicir, se eu son perdón, se eu son amor. Ben, por que insisto nisto? Porque o cristianismo ten aí un precioso, eu penso que o ten para a humanidade. Se ora entráramos en temas máis profundos, diríamos que, claro, Xesús de Nazaret era unha persona humana real, polo tanto, ele está metido dentro da historia e descubre dentro da historia estas cousas que estamos dicindo de Deus. Creo que as descubre chegando ao máximo, como acabo de dicir, que se pode dicir, porque isto non anula nada ao anterior, porque isto tamén quero insistir, é dicir, justamente eu falo sempre en Xesús de culminación. Se a Biblia é un libro ecuménico, porque foi influído por todos, Xesús aí tamén, pois, recibe eso, foi educado por os pais, foi educado na sinagoga, naturalmente, tuvo que aprender como a todos, todo día incluso o Evangelio, que crecía en edade, estatura e graza diante de Deus, el tivo que aprender.
Eu estou incluso convencido de que pasou, non pasou todo o tempo en Nazaré, onde se vi que estuvo, porque o normal era que unha persoa dese talante religioso, que demostra, isto é historia, vemos un home totalmente impregnado, entregado á vivencia religiosa, que deu de pasar a partir da adolescencia buscando mestres, porque aí a máis temos un dato que Flavio Josefo conta isto del mesmo. Flavio Josefo foi un xudeu que primeiro loitou contra os romanos, pero logrou aliarse con eles. Os xudeus sempre foron moi hábiles para isto. Conta unha historia e ele conta que era fillo dun sumo sacerdote, era de alta clase en Xerusalén, e di conta que na adolescencia foise ao deserto pasar anos buscando mestres, fala dun tal Vanus e tal, buscando mestres para aprender e purificar a súa espiritualidade. E, de feito, temos un dato seguro, eu penso que Xesús deu facer algo parecido, pero isto non estamos seguros porque non temos datos, pero temos o dato seguro de que ao final aparece co Bautista, ele aparece de discípulo do Bautista. As últimas leccións que Xesús aprende son as do Bautista. Ele aparece xa, cando empeza a falar pola súa conta, aparece moi maduro, realmente foi un home xenial, iso non cabe dúbida. E ele, desde Deus, desde o que ele vive de Deus, vai a ser o que anuncia e funda esta comunidade cristiana que estamos. Bueno, pero ahora quero chegar aquí, justamente. Querse dicir que nós atiñamos a religión pura e perfecta e tal? Non. O vivir a religión estámola continuamente interpretando a nosa maneira. Ninguén é capaz de vivir en toda a súa pureza aquilo que ele mesmo cree e que aprende no Evanxeo. E entonces, de alguna maneira, toda religión é tamén superstición. Digo superstición neste sentido, unha interpretación deficiente daquel fondo auténtico que todos intentamos comprender. E por iso, no fondo, a teoloxía é consagrar a vida a intentar mellorar un pouco, sabendo que melloras un pouco e virán os de atrás e mellorarán o que ti dís, pero isto é toda a ciencia, tamén a vosa antropoloxía tamén avanza, uns aprenden de outros, van avanzando sobre outros e así se vai facendo. E na religión pasa tamén isto, por iso aplico ahora isto á religiosidade popular. Indudablemente, todo iso dos 6 votos, eu non o faría. Personalmente, non o faría porque me parece que un Deus que nos crea por amor, que ele, como xa decía San Irineo, no século II, nos comenzos, entre San Irineo e Xesús de Nazaret, había só unha persoa que lle contaba o que le escoitaba. Bueno, pero ele di, claro, se Deus é todo, só crea para regalar, para darnos. Polo tanto, se Deus é creación absoluta, que non necesita e só crea para regalar, para facer mercedes de él, crea para ter a quen regalar, para por regalar vida, por eso di que a gloria de Deus é que o home, a persona humana vive e tal. Bueno, isto témolo aí, e sin embargo temos toda a religión chea de peticións. O sea, estamos vendo, insistindo, unha misa, entre cantas veces se lle pide perdón a Deus, escoita e ten piedad a coro e se repite e tal, que parece que é un señor que hai que terlle moito medo, cando o pai do fillo pródigo, contado por Xesús, nin siquiera deixa falar o outro. Logo, a coro continuamente pedíndolle cousas, señor, fai isto, fai isto. Co cal, ademais, estáse culpando a Deus. É dicir, eu recordo isto, perdonade que fale así, porque a mí, cando falo estas cousas, quero falar en concreto, hai moito tempo en Astorga falándolle aos sacerdotes deste tema, do tema da oración de petición. Di, ah, pois, a mí o domingo pasado, contou Noel ali, espontaneamente, estaba eu na oración dos fieles rezando, estaba eu dicindo, para que Deus acabe coa fame en África, e di, parei e dixen, cousa que non vai facer, roguemos ao Señor. Dades conto o que isto significa. É que é unha conta de que no fondo estaba dicindo unha tontería. Porque se miramos a Biblia e se miramos a Xesús de Nazaré, que nos din eles? Que nós lle fagamos caso a Deus e que nos preocupemos exclusivamente dos demais. É dicir, que non somos nosos que temos que convencer a Deus, senón que nós temos que deixarnos convencer por Deus para facer como ele. Se ele se preocupa do orfo, da viúva, do escravo e do estranxeiro, ele está nos convidando continuamente a nós. Bueno, eu levo escrito disto bastante, e normalmente nin siquiera os teólogos, algúns sí,
e hai moita xente, sobre todo seglar, que me fai moito caso, pero non entran nisto. Sigue, a misa sigue chea de peticións, cousa que eu non fago. Cando eu celebro, cando eu presido unha Eucaristía, eu nunca fago peticións, porque me parece, a min, eu non xulgo nunca, sempre aprendí moito a non xulgar o que fan os demais, porque tamén eu moito tempo fixen peticións e recei con peticións, como era normal, que eu que aprendí hasta que na teoloxía caí na conta de que eso era absurdo. É que entón o que temos que transformar a oración para reconvertila. Digo isto porque agora estou entrando na Rexurdiscendi popular. Querse decir que todo eso dos esvotos e eso está mal e que eu condeno? Non. Porque no fondo, por que a xente acude aos santos? Por que a xente acude a Deus? Porque sabe que aí hai un núcleo de amor e tal. Indudablemente, se o interpreta que Deus vai a estar solucionándonos as cousas materiais, que nos anularía a vida. Vos pensade un Deus que cada vez que temos unha necesidade non la arregle el, sería un disparate. Por eso o concilio, eu creo que na proclamación máis revolucionaria que fixo di, temos que respetar a autonomía da realidade mundana. As cousas teñen as súas leis e funcionan como tales. E Deus está axudándonos para que nós, está, porque nos crea así, nos crea con capacidade e tal, para que nós usemos ben estas leis en favor do mundo, en favor dos demais, en favor do amor, en favor de mellorar a creación. Entonces, indudablemente, se isto tomamos en serio, temos que transformar a nosa oración. Pero xa vos digo, a nosa igrexa está toda ela chea do que eu chamo, neste caso, unha superstición, que non a condeneu respecto aos que xen así. Digo-lhes que non deberíamos, que deberíamos purificar. Pero por qué? Porque realmente tamén hai aí unha parte de recoñecemento de verdade. Porque cando unha persoa fai un voto ou fai unha petición a Deus, primeiro está reconocendo que Deus é bo. Está reconocendo que Deus está para axudar, que non está para facer, inda que logo a veces se nos diga que castiga, que é outro dos disparates. Ben, pero entonces volvamos á religiosidade popular. Indudablemente, os esvotos, como tales, teñen moita implicación de un dou para que me deas. Eu estaba escoitando e di, bueno, levo chavaca ou tal, se me cura, se non, non a levo. Non? É dicir, hai un do ut des, hai un intercambio casi comercial. Eso non é unha relación auténtica con Deus. Pero debaixo está esta confianza de fondo, ese fondo que eu falaba, este fondo antropolóxico, ancestral, que é o que funda a esencia auténtica da religión. E entón eu creo que o que temos é comprender que podemos seguir con eso, pero purificando. De feito, na mesma Biblia, que é onde eu al menos, onde aprendemos esta absoluta gratuidade de Deus, o Antigo Testamento, por exemplo, está cheo de peticións, de pensar en Deus, en Yahvé, era estar aliado con él para que me dé moitos fillos, para que me dé riqueza, para que mate o meu enemigo, para que tal. Todo isto está tamén nesa tesitura de pensar nun Deus que ten que estar intervindo no mundo para facer, favorecendo a uns, castigando a outros, premiando, castigando. Todo iso era falso. Está aí na Biblia porque era un camiño, pero neso a xente foise educando pouco a pouco. De repente aparece un profeta como Oseas e di, Deus non é capaz de castigar, Deus non sabe castigar porque se lle revolve o corazón e se lle conmoven as entrañas cando pensan facer dano. E xa xur de Nazaret sabemos que nos di pois que é puro perdón e puro amor. Entonces a miña relación, que é o que quería chegar despois de todo o prólogo, coa religión popular, a nosa actitude ten que ser primeiro respetala. Somos nós, isto tamén nos o levamos, e todos temos seguramente moitas cousas que non responden á auténtica esencia daquilo que creemos, e temos que esforzarnos en purificálo, pero purificálo dentro do respeto e colaborando todos e aproveitando. E entonces comentábamos, por exemplo, prohibicións drásticas de un tipo de procesión tal. Pois non, que Santa Marta de Ribarteme, levar un cadaleito aí, bueno, pois indudablemente pode estar ben ou pode estar mal, eu xa non sei. En todo caso, decir, oi, se o levas, vamos a explicar o significado deso. Ou, vos a confesar, estuve a punto de facer un roubo nunha igrexa unha vez, de pura casualidade, hai moitos anos xa. Curiosamente, entrei, era xa casi a hora de comer, iba con compañía, entramos nunha igrexa e alí veo unha imaxe chea de billetes con todos os billetes colgados. Eu creo que foi un corbado, eu queria roubarlle aqueles billetes e darlos aos pobres. Non o fixen, non me atrevín. Pero se a mí me explicaran, mira, non me gusta que lle colguen billetes, indudablemente,
pero si a xente se empeña en colgarles e dicir, moi ben, pero estes billetes e queredes ofrecerlos a Virxe, e o que quere de a Virxe é que nós, con estes billetes, axudemos os que non os teñen. Si nós facemos esta colecta e a regalamos aos pobres, entón eso ten un sentido. E entonces non tes por que ir á contra, ou a mellor mellorar, ou, pois mira, en vez de poñelo aí á vista, porque tamén a mellor buscas lucirte, buscas tal, a ver se logramos purificar eso, pero certamente que ofrezamos dinheiro sabendo que eso vai para axudar aos irmáns, eso é estar en puro espírito religioso, de pura religión e espírito avanzar. Isto é delicado, indudablemente. Como, unha vez que estás, como digo, eu non son párroco, nunca o fin, son sacerdote, pero non párroco. Sempre fui un profesor, de que me da teoloxía. Si teria posiblemente moitas veces ceremonias de dudar, temos o problema, por exemplo, dos bautizos. Xente que vai bautizar o neno, pero que non vai á misa e que non cree en nada. Ou algúns poñense como cera. Sabedes que o Papa di, respetade. É dicir, si levan eso, aí hai un sexto. Home, eu trataría de ter antes reunións, de facer e tal, pero nunca poñerse nin enfadarse, nin poñerse a contra, nin prohibicións cesáreas, non. Tratar de educar e tratar de purificar, e indudablemente procurar que eso poida chegar a desaparecer. Nunha parroquia que funciona de verdade, só deben bautizar aqueles que creendo levan aos seus fillos para comunicar a súa fe. Pero, xa, repito, eu, aquí ahora seguramente eu teria que aprender de vós, dos antropólogos e a Igrexa, tamén, como organizar, por exemplo, unha pastoral sobre todos estes tipos de fenómenos etnolóxicos, de prácticas que lle chamamos entre aspas supersticiosas, etc., como desde o respecto se poden ir purificando, se poden ir avanzando, para que nos axuden a nós, porque non é axudar a Deus, é axudarnos a nós, que nos fagan máis humanos, que nos fagan máis sensibles aos demais, máis caritativos, que creen unha mellor sociedade, que era o único interés que tiña Deus ao crear o mundo, que tivo Xesús de Nazaret e que pode e que debe ter a religión. Bueno, pois tamén, se queredes dialogar algo sobre isto, pois... Eu sei que de repente dices estas cousas sin ter un trasfondo. Nos, por exemplo, temos ali un curso de espiritualidade de seglares. Eu sempre digo que espiritualidade é xente normal, non é para profesores nal, en que todas estas cousas se explican con moito detalle e que vimos, e a xente se entende perfectamente cando se explica así o sentido do que creemos e tal. Que la religión, la religiosidad popular, creo que ha dicho modificarla o perfeccionarla, ¿no? Sí. Purificarla, la palabra ha sido sí, purificarla, sí. Pero de buenas maneras. Claro. En definitiva. Que vaya a través de la convicción. Pero en definitiva sería tratar de eliminarlas. No. Purificarla es cambiarla. Claro. Hacerla distinta. Claro, darle un sentido distinto. Pero es que yo creo que es que tiene un sentido muy distinto al que la teología le propone. Por claro. Ejemplo, cuando cuando ha hablado de los votos, es que yo creo que yo te doy para que tú me des, forma parte de la concepción humana de lo divino. Bueno, pero la concepción humana de lo divino no siempre es correcta. É dicir, hai toda unha historia. Eu falaba da Biblia. Na Biblia está a palabra de Deus. Incluso se chaman palabra de Deus, que nunca foi dictada por Deus, o que foi a humanidade apoiada en Deus, naturalmente, que se Deus non está creando, está movilizando o noso ser, que van descubrindo, e van descubrindo con acertos e desacertos. Na Biblia, por exemplo, poñen a Deus matando, ou mandando matar. Eso, digo, non, mira, eso non. Esa é unha mala interpretación desta experiencia. E por eso eu digo, hai cousas a máis sutis. Por exemplo, cando eu falo da oración de petición, hai moitísima xente que non me fai caso, incluso algún me consideran que son medio herese por decir que non ten sentido pedirlle a Deus. Ora, eu isto ofrezo, eu digo, mira, eu meditando isto, meditando quen é Deus, no que creo, eu no
que eu creo, neste Deus que creo, que nos crea por amor, que Él non necesita nada, que Él solo é don, que solo é regalo, porque si Él é infinito e a total historia, dicía incluso, hasta Sartre, se, nun momento dado, que cando fala deste tema, di, claro, que solo un Deus pode crear a alguén solo por gratuidade, porque Él non necesita nada, ¿no? E entonces, se eu descubro isto, eu descubro na miña vida, respeto aos demais, as digo, eu moito tempo recei e fixen peticións. Unha vez que eu caio na conta de que un Deus que está entregado a min, que non pensa máis que en axudarnos, e que incluso teño exemplos como cando Jesús di, si vos, como, si un pai vos dá aos fillos como tal, ou cando vayades a orar, non faledes demasiado porque Deus xa sabe o que queredes. Se eu caio na conta de que isto é mellor, bueno, eu asumo na miña vida e trato de decirlo aos demais. Digo, mira, a mí pareceme que para relacionarte con Deus é moito mellor para ti, non para Deus, nin para a Igreja, para ti, que tens unha relación máis auténtica, máis adulta, máis normal, si acolles tratando con Deus, si rezas desta maneira. Ou si, por exemplo, eu admiro moito a Monsiña do Penedo, porque creo que temos aí, non sei se a conocedes alguén, a fundadora do Carme de Santiago. É unha muller de altura universal e é pouco conocida. Eu creo que é unha muller dun xenio comparable a Santa Teresa. Indudable, Santa Teresa era o que queiras, pero é unha muller desa altura. Bueno, pasouse, nace no 1800. Pasa a súa vida facendo cousas maravillosas, pero tamén convencida de que canto máis sufría, máis contento estaba Deus. Iso é un disparate, no meu parecer. E mira que admiro e a respeto. Morreu, claro. Pero que dicir, eu penso que era unha interpretación mala que lle viña de fora, que está moi metida en moitos tempos da teoloxía, pensar que se eu me fago dolor, eso a Deus. Se eu me poño un cilicio, Deus está contento porque estou, é un disparate. En cambio, se a mí me dicen, no, mira, a mí encóstame moito ir aos barrios ou dar o meu diñeiro e tal, pero fago. Eso a Deus encántalle. Non lle encanta que sufras, encántalle que seas capaz de sacrificarte para axudar ou para medrar en humanidade. Pero o sufrimento como tal é algo que ninguna nai e ningún pai quere para os seus fillos. Infinitamente menos o quere Deus. E entonces eu, como teólogo, considero o meu papel, na medida en que eu descubro e trato de vivirlo, comunicarlo aos demais, pero comunicarlo como ofrecimento. Se o convence e se lle axuda a ser máis humano e a vivir mellor a súa vida. E se non, é moi libre de facer o que queira, o que queira, claro. Sí, pero estará conmigo en que la actitud cristiana es de estar continuamente alabando a Dios. No solo, no. Fundamentalmente todas las oraciones van dirigidas a eso. Entiendo entonces que su actitud es que no coincide con la tradicional de la Iglesia. No, claro, que estoy diciendo. Es decir, coincide con fondo auténtico. Por eso son creyentes, son de Iglesia, son sacerdotes. Pero creo que también la Iglesia tenemos que estar continuamente purificando. Toda religión está chea de deformacións, como todo, tampouco os cando facedes etnoloxía todo é simple, todo, e tamén hai equivocacións, tamén hai desviacións e tal. Entón, eu creo que o cristianismo ten o seu centro en Xesús de Nazaré. Por lo tanto, eu estou dedicando, levo 6 ou 7 anos nun libro que nunca me costou tanto traballando sobre estes temas, non? Bueno, eu que descubro a través de Xesús de Nazaré, que lo tuvo que descubrir tamén, que non yo deron regalado, pero a señalidade dos que teñen ese don. Bueno, pois eu si descubro que Deus é así e que non ten sentido tratar de convencerlo, senón de deixarme convencer con él, claro que hai alabanza a Deus, é correcta, hai acción de gracias, que é correcta, o que non é o convencelo a él de que sea bo, senón deixarme convencer del para ser bo, ou dicirle, Señor, non son capaz disto e pídoche perdón, pero sabendo que él me perdona xa de antemán. É dicir, eu non teño que convencer a Deus de que me perdone. O fillo pródigo, na parábola, non convence ao pai de que o perdone, porque o pai xa o perdonara, o pai está saindo ao camiño para acollelo. Deus, se é abá, se é pai e nai, está sempre pensando no noso ben. E o pecado non é que lle fai a dano a él, fai nos dano a nós. E por iso Deus quere que levemos unha vida auténtica para que non estropeemos a nosa vida. E todo o seu interese é nesto. Se eu descubro isto e estou convencido, é o meu papel é dicirlo aos demais. Se estou equivocado, que me corrixan, naturalmente. Eu teño que estar dialogando, naturalmente. Por iso publico as cousas, dando as razóns.
si no me dan la razón, pues vamos a dialogar, etc. No todo el mundo va a dar razón lo que digo, incluso varias cosas las que dicen aquí no está todo el mundo de acuerdo, pero esa teología es una ciencia libre, dentro de la fe, indudablemente. Bueno, damos por finalizadas as intervencións coa de Andrés Torres Queiruga e pasamos ao debate no que teremos ocasión de continuar coas preguntas con Andrés e todos os ponentes. Llegando ya al final desta maravillosa reunión en la que hemos abordado temas tan interesantes, es para mí un placer, como responsable de las colecciones etnográficas del Museo de Pontevedra, poder moderar este debate. Creo que ya está interesante, porque ya veo que tienen entre ustedes el coloquio, pero ahora, si les parece, lo vamos a abrir a los demás. Entonces, voy a empezar poniendo dos preguntas sobre la mesa, ¿de acuerdo? Le voy a dar primero la palabra a don José Fuentes Allende. Y después van a intervenir ustedes, bueno, pues dando su argumentación sobre estas dos preguntas que les voy a plantear, si les parece bien. La primera es, ¿deberíamos incoar ese, digamos, esa petición, ¿no?, para que haya una declaración de bien de patrimonio cultural con categoría de patrimonio cultural inmaterial sobre el concepto de religiosidad popular? Vamos a trabajar hacia esa línea, ¿qué es lo que creen que podemos hacer? Y después, recogiendo el argumento que dejaba ahora el señor Queiruga, quien intervino ahora en última instancia, de reconducir determinadas tradiciones, ¿cómo piensan ustedes que podemos traspasar ese interés por el patrimonio inmaterial de esta religiosidad popular en las nuevas generaciones? ¿Cómo revertir un poco esa visión, a veces un poco tétrica o de dolor, para que esas tradiciones no se pierdan y sigan, bueno, pues a lo mejor de una manera más procesada, más purificada, como decía, en esas nuevas generaciones, ¿no? Que ese patrimonio no se pierda. Esas son las dos preguntas que les quiero dejar. Don José, tiene usted la palabra. Sí, está encendido. Sí. Vamos a ver. Este seminario lleva por su título Sinal de Identidad Cultural. Y como Sinal de Identidad Cultural, porque así nos manifestamos los galegos, voy a poner un ejemplo. Otro día, cuando estuve, fue un poco tiempo, cuando estuve en la barca, había moita xente, turistas principalmente, peregrinos, e na sacristía, bueno, non hai, teñen contratadas a dúas persoas para que estea a igrexa aberta mañán e tarde, e o señor que estaba ali non tiña moita idea da cosa. E estaba unha señora preguntando eso existise en Galicia. Entón, estamos ante un feito cultural religioso propio de Galicia, porque fora de Galicia non hai. As figuras de cera, non sei, Joaquín me pode decir se fora de Galicia se sigue traballando a cera como aquí. Penso que non, que é o único sitio de España onde a artesanía da cera ten a súa función de toda a artesanía, de que se fai porque a xente, porque o pobo a está solicitando, porque un foqueiro fai focos, poñamos por caso, para unhas entidades, para grupos de baile ou así. Un alfareiro fai vasixas, pero non porque a xente o este pedindo como antes, que eran necesarias en todas as casas, pero a cerería sí, porque a xente, os devotos, estamos consumindo ese produto dos cereiros, cosa que fora de Galicia non hai. Entón,
a religiosidade popular ten moitos feitos que nos caracterizan e que son sinal de identidade cultural en Galicia. José, si nos permite, vamos a cambiar el micro, que tenemos un problema. Ver. Na lei de patrimonio na lei do patrimonio cultural de Galicia do 2016 queda claro que este está constituído polas manifestacións inmateriais que polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, puntos suspensivos, pero etnolóxico, antropolóxico, que é o caso da religiosidade popular, deban ser considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo. Iso dio a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. E despois, nas medidas específicas de salvagarda, di que as administracións públicas adotarán unha política xeral encamiñada a destacar a función do patrimonio cultural inmaterial na sociedade como elemento de carácter identitario. Estamos reincidindo na mesma lei en varios apartados. Na clasificación dos bens do patrimonio cultural de Galicia, di, no artigo 8 da lei, di que terán a consideración de bens de interese cultural aqueles bens e manifestacións inmateriais que polo seu carácter máis sobranceiro no ámbito da comunidade autónoma sexan declarados como tales polo Ministerio da Lei ou mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia por proposta da Consellería competente en materia de patrimonio. E no artigo 9, naturaleza dos bens, ni consideranse bens do patrimonio cultural inmaterial para os efectos desta lei os usos sociais, rituais, ceremonias e actos festivos. No que respecta a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, di que se garantirá a través de medidas dirixidas a garantir a súa viabilidade que comprenden a identificación, documentación, investigación, protección, promoción, valorización, transmisión e revitalización deste patrimonio nos seus distintos aspectos. É dicir, que estamos a falar de religiosidade popular nun caso dun tema que está recoñecido moi veladamente na legislación vixente de Galicia. O que eu poño a evaluar entre todos os ponentes deste seminario se sería prudente solicitar da Xunta de Galicia que declaren todo o que rodea a religiosidade popular de Galicia como ben de interese cultural. Non sei se é arriscado, se é conveniente facelo ou non, pero como sinal de identidade cultural e como feitos únicos que somente hai en Galicia, coido que sí que podría intentarse de que a Xunta recoñecese isto como ben de interese cultural. Pasamos a palabra. Ah, perdón. Sí, pueden pasarle el micro. Gracias. Así se nos oye, ¿no? Estamos así en petit comité. No, pero para la grabación mejor, ¿no? Es mejor. Ah, vale. Por un lado, el solicitar una protección, evidentemente, da continuidad y es importante, ¿no? Y considero que si no, muchos de estos, de estas tradiciones, de estas costumbres, se pueden ir perdiendo y cada vez por la menor devoción que se está viendo en la sociedad. Sin embargo, sí que considero que esa protección tendría que ser dirigida a unos hechos puntuales muy concretos y únicos y exclusivos del territorio gallego, porque muchos de los acontecimientos vinculados a la tradición popular de los que estamos hablando, romerías, ofrecimientos, esvotos, no son únicamente exclusivos del territorio gallego, sino que se dan en toda la península, podríamos hablar, se dan de manera muy extensiva en el norte de España,
España, yo soy asturiana y todo lo que pasa aquí pasa en Asturias, pasa en el País Vasco donde estudié y también conozco un poco más a fondo. Lo he visto en los cinturones de lactancia al hacer todo el estudio, que es algo que traspasa las fronteras regionales, es decir, que mucho de lo que se está analizando que perdura en Galicia quizás sean, en algunos casos es verdad, últimos coletazos de tradiciones del siglo XX que están mucho más arraigadas hasta esa época y que poco a poco, como hablábamos antes en la mesa, a partir de los 60, 70 hay como un quiebre fundamental y una pérdida de seguimiento, de entidad, pero si es verdad que para que tuviera una protección como específico patrimonio material gallego, tendríamos que focalizar muy bien a qué nos vamos a dirigir y si realmente eso es tan, tan exclusivo del territorio. En cualquier caso, a favor de todo tipo de protección, porque supone focalizar atención, permanencia, difusión y protección, ¿no? En cualquier caso, pues estoy a favor de cualquier tipo de protección de la cultura, con lo cual con eso no quiero decir que no sea pertinente, pero desde esa perspectiva, pienso. Don José Ramón Mariño Ferro, la pregunta a colación de esto que estábamos hablando va para usted. No es difícil, no. La pregunta en relación a esto que estamos hablando quizás sería prudente, ¿no? Plantearnos esta iniciativa, bueno, a nivel autonómico para que luego vaya cogiendo más peso. Eu dediquei a vida a entenderla, procurar entender a religiosidade popular e máis cousas para non desprezala, para entender por que a xente fai as cousas, pero de aí máis adiante xa me costa. E por exemplo, podo pensar que o entroido pode considerarse, o entroido galego, que é tan interesante, como parte do patrimonio inmaterial, pero a religión que depende da fé da xente, como promocionas ti eso? Pode, a parte de investigación, sí, pero a parte de conservación, ti non podes facer nada na religiosidade popular. Creo que aí non ten moito sentido. Sí a investigación, e sí a investigación dirixida a entender por que a xente fai as cousas, como eu procurei facer na miña charla, non? Por que a xente vai a romerías e fai tal cousa e que significado ten e profundizar canto máis se poida neso, si é eso o que se pretende, si. Ahora, conservar, como conservas que a xente siga facendo romerías cando estamos nunha sociedade secularizada e pronto deixará de haber ou é posible que a xente que vai ahora a romerías non vaya? Non me parece que aí teña moito sentido. Pero vamos, eu quedo no que fago, en entender o que fan os nosos labregos e non labregos, porque tamén estudio a Idade Media, porque tamén estudio os mitos gregos e sempre intento entendelos. Agora, conservalos cando depende da fé no caso da religión, pareceme moi complicado. Don José Manuel González, usted que opina al respecto? Ben, antes de nada quero apuntar unha cousa, sobre todo miro aquí para a compañeira de mesa, que foi a que sacou o tema. Eu levo últimamente pouco realmente, pero eu levo máis de 20 anos colaborando con unha empresa, non con unha empresa de empresa normal, cunha tarefa que leva a cabo Ponte nas Ondas, unha asociación de profesores e de colexios de Galicia e o norte de Portugal, sí. Que para a proclamación do patrimonio inmaterial de Galicia e o norte de Portugal como obra maestra da humanidade, sí. pola UNESCO. Non tuvemos éxito hasta ahora, entre outras cousas porque houve un problema grave, que era como a UNESCO está formada por estados, este patrimonio depende de dous estados, non houve maneira de que os dous estados o tomaran en serio, porque un podía tomar en serio o lado que lle tocaba e outro podía tomar en serio o outro lado que lle tocaba, pero os dous á vez tomar en serio a cousa
Foi moi difícil. Conseguiuse sí unha cousa que foi que fora recoñecida o traballo de Ponte nas Ondas nos colexios de Galicia e o norte de Portugal, que fora recoñecido como tarefa de especial interés por parte da UNESCO. De feito, Ponte nas Ondas está recoñecida como un como unha asociación preferida pola UNESCO. Eu estuve nada menos que en Addis Abeba representando a Ponte nas Ondas nunha reunión da UNESCO en Addis Abeba, non? Donde estábamos representantes de 150 países, non? Bueno, apunto este dato para que se vexa que teño esa pequena experiencia. Realmente o do patrimonio inmaterial, aparte de ben de interés cultural, que eso pode facelo a Xunta de Galicia, pero o problema do patrimonio inmaterial é que o gran problema de choque é falar de patrimonio inmaterial. Porque acabamos de ver, hai poucos momentos, na intervención deste empresario cereiro, como as velas son materialísimas, e os esvotos son materialísimos, non? E as imaxenes son materialísimas, e os esvotos son materialísimos, non? O que sucede é que reflexan cuestións do ámbito que chamemos supramaterial. A UNESCO inventou a cousa das declaracións mundiais de obras maestras do patrimonio material por unha razón. Porque se había xa monumentos histórico-artísticos declarados patrimonio da humanidade. E claro, o que un especialista en patrimonio etnográfico, digamos, francés, e despois aquí algún outro tamén uso aquí por terras nosas, o que chama os floros nacionais. O que se aprobaba sempre son os floros nacionais. Son a Catedral de Reims, son a Catedral de Santiago, non? Os floros nacionais. E quedan estas outras cousas que están difusas entre o povo, que non teñen ese adorno do florón nacional, non? Que non teñen, quedan olvidadas e arrinconadas cando son tamén cousas de valor cultural, non? E entón a UNESCO inventou eso, inventou dejar obras do patrimonio inmaterial, tendo en conta que non é só o patrimonio inmaterial, hai detrás de eso tamén unha gran cantidade de patrimonio material. As pequenas igrexiñas ou ermidas nas que se fai unha romería son materiais, non son inmateriais, non? As imaxenes as que se tocan estampas, etc., son materiais tamén, aínda que representan valores, chamémoslle, trascendentes. Entonces eu vexo a proposta de decirlle a Xunta que declare a Religiosidade Popular como ben de interés cultural. Eu creo que habría que incluirlo nunha cousa máis amplia, non? Eu diría que ir mirando, e en ese sentido estaría un pouco de acordo co que dixo aquí a compañeira, de ir mirando certos lugares donde ese patrimonio se manifesta dunha maneira máis clara ou máis grande, e ir pouco a pouco declarando os ben de interés cultural, porque a Xunta declara máis de interés cultural cousas concretas, non declara toda unha cousa, declara, pode ser ben de interés cultural a romería da Nosa Señora da Barca. Ahora, todas as romerías de Galicia vai a ser moi complicado que a Xunta o aprobe, non? Vai a ser bastante complicado, tanto habría que ir por outros camiños. Por outra parte, é certo que Galicia ten cousas parecidas ás que hai noutras partes, aquí aludiuse ao norte da península, Asturias, todo iso é certo, pero o romeiro que vive unha romería non vive nun mundo, nun universo, vive nun hic et nunc concreto, nun aquí e ahora concreto, e ese é o que a vivencia que el ten nese lugar e momento concreto. Entonces tampouco vale generalizar as cousas así excesivamente para poder declarar unha cousa ben de interés cultural. Si hai unha cousa na que, desde o punto de vista religioso, e aquí aludiría o compañeiro Torres Queiruga, si a mí me sorprendeu unha religiosidade popular moito. E é que, unha cousa profunda, tremendamente profunda, que eu atopei na religiosidade popular, non sei se os meus compañeros estarán de acordo, é que ese, digamos, Deus para todos
que se construiu a Iglesia ao longo da súa historia a base de teólogos, de escrituristas, de pastoralistas, etcétera, etcétera, de dogmas, de principios xenéricos, que se o Deus para todos nas romerías, na religiosidade popular, adquire unha dimensión nova que é moi curiosa, que ese Deus para todos convírtese nun Deus de todos. E ese é o gran portento da religiosidade popular, convertir o que é Deus para todos, convertilo nun Deus de todos, en certa medida. Claro, declarar eso patrimonio inmaterial, tamén estou de acordo con Mariño Ferro, que é un pouco complicado, porque son conceptos, son abstractos. Está desconcentrando nas romerías, pero na religiosidade popular... E moitas máis cousas, moitas. San Pedro, claro, hai claro. Cantidade de prácticas, claro. Todo eso... Sí, pero é porque a romería é un exemplo así moi chamativo, non? Así, moi entón, eu vexo as súas dificultades para iso. O que sí se pode declarar eso, bens de interés cultural, por exemplo, os esvotos que ti estudiaste con tanto detalle ao longo de moitos anos e que publicaste ese magnífico libro sobre él, os esvotos, sí que os esvotos podían ser declarados pues, ben de interés cultural, quizá propoñer eso para que a Xunta os protexera de alguna maneira, non? Ainda que vai a haber dificultades porque tamén é un patrimonio, en Galicia temos o problema de que temos un patrimonio moi disperso, enormemente disperso, e hai dificultades de conservación. O sea, desde o punto de vista patrimonial, non sei hasta que punto daría resultado unha proposta tan xenérica e dese tipo, non me parece a mí. Don Salvador Rodríguez Becerra, deberíamos entonces confiar en ese auto de fe que hacen las personas dentro de esa religiosidad popular y confiar en que esos rituales o esas tradiciones van a ir teniendo paso en las próximas generaciones como lo llevan hecho hasta ahora? ¿Van a ir teniendo qué? Van a ir siguiendo pues, su curso, ¿no? Van a traspasar de generación en generación. Voy a empezar quizás por el principio. La declaración de bien de interés cultural, ¿para qué? Para la protección. Efectivamente. Yo, sin embargo, entiendo que cuando se declara algo de carácter genérico, automáticamente cesa la protección. Es decir, yo no puedo promover, proteger la vida. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en la religiosidad popular es la vida que discurre, la vida que se deja influenciar por los transportes, por los inventos, por la informática. Entonces, yo, ¿cómo concreto en qué tengo que proteger? Porque eso termina luego en el boletín oficial de la Junta de Galicia o el boletín oficial del Estado. Y lo primero que se pregunta, ¿qué tengo que proteger? Y sobre todo, ¿y cómo lo protejo? ¿Cómo intervengo? Si intervengo ya estoy alterando lo que es la normalidad de la vida de la gente. Yo creo que este tipo de cosas son muy difíciles. La propuesta que acaba de hacer ahora Reboredo sí tiene cierta posibilidad. Hay un decreto del derecho canónico que ordena que no se destruyan los esvotos. Tú lo has consultado, yo también lo he consultado, se dice, naturalmente eso, como ya decía en mi intervención esta mañana, es un decreto del actual derecho canónico que yo creo que en tiempo anterior no existía. La prueba está que se destruían un poco o se abandonaban o el deterioro terminaba destruyéndolos. Ahora, nos plantea otro problema, ¿y qué es un esvoto? ¿Qué? ¿Los trajes de novia? ¿Las pelucas, los cortes de pelo o nos estamos refiriendo ya a la cera y a los cuadros? Porque los cuadros tienen un problema. Tú, si no lo has catalogado, no, porque eso yo sé que tú lo habrás intentado, pero es imposible, porque tú has cogido las colecciones más importantes y este y el otro y el otro. Pero en cualquier pequeña iglesia hay dos esvotos detrás de la sacristía que no sabe ni nadie que está allí o solo lo sabe el sacristán o el cura. Eso, pero se puede llegar a catalogar. Y si se establece el catálogo, se dice a continuación, esto no se toca. Pues ahí hay un fundamento jurídico y hay unos inspectores o unos oficiales
de la administración que puede decir, mire usted, eso no, porque además tiene este número y está aquí en este catálogo. Pero fuera de eso, ¿cómo vamos a intervenir en la religiosidad popular? ¿Cómo vamos a decirle a la gente cómo tiene que ser? Imposible. Porque la cultura no se detiene. La cultura no se detiene. Por mucha añoranza que tengamos, no se detiene. Eso queda ya para los que somos ya jubilados, pues hablar de ese pasado que existió, pero que ya no existe. Lo cual no quiere decir, y la religión popular gallega dentro de 20 años no va a ser la misma que ahora, como no lo era hace 30 años. Sí, con las manifestaciones, por acá, por allá, pero va cambiando. Lo importante es la actitud que mantienen los que participan en esos rituales con referencia a lo sobrenatural. Pero ¿podemos entrar en eso, en las conciencias de la gente? Eso sería un atentado contra la Constitución y contra los derechos humanos. Por tanto, yo creo que hay que concretar, limitar y especificar, porque por otra parte, aquello que se protege de forma universal no lo protege nadie. Cuento un caso brevemente. La Junta de Andalucía fue reconociendo como bien de interés cultural determinadas celebraciones de la Semana Santa. Sevilla, Málaga, Carmona, Puente Genil, una serie de... Llegó otro gobierno y dice todas las Semanas Santas de Andalucía. Desde ese momento, ¿qué ha pasado? Porque se ha creado una asociación de que se llama Caminos de Pasión y solo admite en esa asociación aquellas que fueron aprobadas antes de la aprobación general. Quiere decir que totalmente ha declinado la protección. ¿Cómo se va a proteger la Semana Santa de varios miles de municipios, de pueblos que existen en Andalucía? 2000, creo que es. ¿Cómo se va a proteger? Eso es imposible. O sea, de ninguna forma. Bah, pues eso. Don Claudio González, por proximidad. Hola. Vamos. Eu, é dicir, son partidario de, eu que tamén o que dicía aquí Reboreco, me parece, tamén de algunhas cousas, algo, é dicir, pero é que todo é eso, é dicir, é meterse tamén na conciencia, ¿no?, religiosa das persoas, ese cadre, é dicir, ahora, hai cousas que sí, hai manifestacións que sí, se poden tratar de conservar, manifestacións materiais, sobre todo, porque o espiritual é moito máis... É dicir, a ninguén lle podes... non hai moitos anos, había romerías que ia moita xente. Agora hai algunha que casi non vai ninguén. Pois non podes obrigar a que vayan ou non vayan. É dicir, ese algo... Podes conservar, non sei, o edificio, podes conservar a parte material, pero outro xa non pode, a ninguén podes obrigar. Agora, aí... Repito, hai en algúns casos, hai algúnas manifestacións, sobre todo materiais, de que sí, se poden fomentar, se non conservar, dicir, se non eso é conservar ou fomentar que se conserven que se conserven. Ese ia decir. Xa para rematar, voulle dar a palabra a don Andrés Torres Queiruga e despois se alguén do público ten algunha pregunta para facer, pasámoslle o micro. Para concluir xa con esta cuestión. Se hai algunha pregunta, se non. Ten algún argumento para concluir xa con esta... No, si, sí, hai algo que preguntar, se non é o xa. Algúnha pregunta polo público? Bueno, lo de la protección de los cereros como un oficio tradicional tamén é algo moi interesante e a tener en cuenta, efectivamente. Pero quien dice este oficio tamén dice outros muchos. Es decir, desde el Museo de Pontevedra y desde el Departamento de Fondos Etnográficos tenemos la pretensión de, en la medida de nuestras posibilidades, cooperar con la difusión y recuperar un poco el conocimiento de las técnicas de trabajo que hay en torno a los trabajos artesanales y este es uno de nuestros especiales campos de interés. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Damos por concluida la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido un placer y esperamos verlos en breves otra vez por aquí. Muchas gracias también a todos los asistentes.